Los Borgia, capítulo 9. Quiero mandar un saludo muy especial a Lupita, que siempre está al tanto de estas increíbles historias. Y ahora sí, Los Borgia, capítulo 9. Ahora que volvía a reinar la tranquilidad, el Papa se trasladó a Lago de Plata para disfrutar de un merecido descanso. Una vez allí, mandó a llamar a sus hijos para que se reunieran con él. Lucrecia vino desde Pesaro, Juan viajó solo desde España, y Geoffrey y Sancha acudieron desde Nápoles. De nuevo, la familia Borgia volvía a estar reunida. Julia Farnesio y Adriana llegarían más tarde, pues el Papa deseaba pasar unos días a solas con sus hijos. Además del magnífico palacio de piedra, Alejandro había hecho erigir un pabellón de caza con establos para sus mejores caballos y varias casas para alojar al séquito que lo acompañaba cuando huía del asfixiante calor de Roma. El Papa gustaba de rodearse de bellas y elegantes mujeres, así muchas de las más bellas damas de la corte acompañaban al Papa en sus retiros. Acudían con sus hijos pequeños, cuyos rostros inocentes llenaban a Alejandro de esperanza en el futuro. Entre nobles damas, criados y cocineros, el séquito del sumo pontífice esperaba a las 100 personas, sin contar los músicos, actores, malabaristas y juglares necesarios para interpretar las comedias de las que tanto disfrutaba Alejandro. El Santo Padre gustaba de sentarse junto a sus hijos y contarles historias sobre los milagros que habían tenido lugar en el lago, cuyas aguas cristalinas se decía que limpiaban los pecados. Años atrás, la primera vez que les había hablado de los poderes milagrosos del lago a sus hijos, César le había preguntado: ¿Y vos también os habéis bañado para limpiar vuestra alma de pecado, padre? Por supuesto que no, no había dicho el cardenal con una sonora carcajada. ¿Acaso tengo algún pecado que limpiar? Entonces yo tampoco me bañaré, había replicado César. Supongo que ninguno de los dos necesita un milagro, había afirmado Lucrecia con abierta ironía. El cardenal Borgia recordaba haber dejado caer la cabeza hacia atrás, riendo con abierto placer. Todo lo contrario, hijo mío, había dicho Alejandro, pero por ahora prefiero satisfacer los deseos de la carne a ningún otro milagro. Algún día, el deseo de salvar mi alma acabará con mi anhelo de disfrutar de los placeres de la vida. Pero te aseguro que ese momento todavía no ha llegado. Y debo confesar que me aterroriza pensar en ese día, había dicho finalmente en un susurro y a continuación se había persignado, temeroso de haber cometido sacrilegio, ahora que toda la familia volvía a estar reunida. Todos los días amanecía con los preparativos de una nueva partida de caza, aunque la ley canónica prohibía expresamente que el Papa diese muerte a criatura alguna. Alejandro practicaba en las cacerías, argumentando que sus médicos le habían recomendado que hiciera ejercicio para sí mismo. El Santo Padre razonaba que no era ni mucho menos la única prohibición que incumplía, pero que era uno de los pecados veniales que más placer le proporcionaban. Antes de cada cacería, cuando su ayuda de cámara le reprendía por llevar botas, algo que impedía que sus súbditos le mostraran el debido respeto besándole los pies. Alejandro contestaba que así impedía también que se los mordieran los perros de la jauría alrededor del pabellón de caza. El Papa había hecho vallar 40 hectáreas de terreno con estacas de madera y gruesas telas de lona, creando así un redil al que los animales acudían por propia voluntad.
antes de cada cacería. Pues los criados se encargaban de almacenar todo tipo de alimentos junto a las puertas de redril. Los cazadores se reunían al alba y bebían una copa de vino dulce de Frascati para espesar la sangre y fortalecer el ánimo. Cuando sonaban las trompas, unas trompetas y Alejandro dejaba caer el estandarte pontificio, se abrían las puertas del redil y los animales corrían hacia lo que creían era la libertad. Venados, lobos, jabalís, liebres, puercoespines, todo acudían a la cita con los cazadores que perseguían a sus presas con lanzas y espadas, e incluso con hachas en el caso de los más sanguinarios. Lucrecia y Sancha y sus damas de compañía observaban el espectáculo desde una plataforma elevada de madera. Aunque se suponía que la presencia de las mujeres debía llenar de valor a los cazadores, ese día Lucrecia les dio la espalda. Aquel espectáculo le repugnaba. Algo en su interior le había sublevado ante la semejanza que existía entre el destino de aquellos pobres animales atrapados y el suyo propio. Al menos, sí disfrutó del espectáculo, incluso le ofreció su pañuelo de seda a su cuñado Juan para que lo mojase con sangre de un jabalí herido. Aun sin gozar de la destreza de su hermano César en el manejo de las armas, el placer que le producía la visión de la sangre y su afán por impresionar a cuantos lo rodeaban convertían a Juan en el cazador más mortífero de la partida. En una ocasión, mientras un enorme jabalí cargaba contra él, Juan demostró un gran coraje manteniéndose firme en su posición e hiriéndolo de muerte con su lanza justo antes de que el animal lo alcanzara. César cabalgaba junto a sus dos galgos preferidos, Brezo y Cáñamo, absorto en sus pensamientos. Apenas prestaba atención en la cacería. Envidiaba de una carrera militar. Él, en cambio, estaba atrapado en la vida eclesiástica, una vida que ni le gustaba ni hablaba. Él no había elegido voluntariamente. La bilis le llenó la boca de un sabor amargo. ¿Cómo lo odiaba? Intentaba luchar contra sus sentimientos, pues, después de todo, Juan era su hermano y un hombre de bien. Un príncipe de la iglesia no podía odiar a su propio hermano. Resultaba antinatural y además disgustaba a su padre. Pero por encima de todo resultaba peligroso. Como capitán general de los ejércitos pontificios, además, por mucho que César deseara que no fuese así, a pesar de que todos sus esfuerzos por complacer a su padre, Juan seguía siendo el hijo favorito del sumo pontífice. El aullido de uno de los galgos despertó a César de su ensueño. Cabalgó hasta donde el magnífico animal yacía clavado en el suelo por una lanza. Al ver a su hermano a su lado, con el rostro desfigurado por una mueca demoníaca, supo lo que había ocurrido. Juan había errado el lanzamiento y había abatido al galgo en vez de a su presa. Por unos instantes César pensó que lo había hecho de forma intencionada, hasta que su hermano se acercó a él. Te compraré dos galgos para resarcirte, dijo Juan a modo de disculpa. César extrajo la lanza del costado del galgo, intentando reprimir la cólera que lo invadía. Entonces oyó a su padre. El papa estaba junto a un jabalí atrapado por una malla de robusto cordaje. El animal miraba al Santo Padre esperando el golpe que diera fin a su tormento. Pero Alejandro espolió su montura. Este animal ya ha sido abatido, exclamó. Necesito una nueva pieza. Y, sin más, galopó hacia un jabalí de gran tamaño. Preocupados por la seguridad del papa,
Varios de los miembros de la partida acudieron en su ayuda, pero cuando le dieron alcance, Alejandro ya había clavado su lanza en el lomo del animal. Sus compañeros de cacería se abalanzaron sobre el jabalí moribundo y lo remataron con sus hachas. Mientras observaba la escena, César se sintió orgulloso de su padre. Aunque no le estuviera permitido vivir la vida que hubiera deseado, al menos estaba cumpliendo los deseos de su padre. Y sabía que eso siempre sería una fuente dicha para el Papa Alejandro. Mientras contemplaba al jabalí abatido, se dijo a sí mismo que tenía suerte de ser hombre que su padre deseara que fuera. Al ponerse el sol, César y Lucrecia caminaron cogidos de la mano hasta aguas plateadas del lago. Juntos, hermano y hermana, el alto moreno y apuesto, ella de cabello rubio y ojos color de la miel. Ambos inteligentes, felices, formaban una pareja que todo el mundo envidiaría. Pero esa noche algo afligía el corazón de Lucrecia. Nuestro padre no debería haberme reposado. Él no debió haberme esposado con Giovanni, dijo. Es un hombre bueno. Lo digo de verdad. César apenas me habla y cuando lo hace siempre se muestra rudo y acusador. No sé qué espera de mí. Sé que nuestros esponsales han sido ventajosos para Roma, pero nunca pensé que pudiera llegar a ser tan desdichada. ¿Sabes que Ludovico Sforza es el hombre más poderoso de Milán? Dijo César, dirigiéndose a su hermana con ternura. Gracias a tu sacrificio, los Borgia y los Sforza hemos podido sellar nuestra amistad en un momento de crítica importancia. Lucrecia asintió. Lo sé, dijo. Créeme que lo sé. Pero aún así, pensaba que las cosas serían distintas, que mis sentimientos serían distintos, aunque supe que algo no iba bien desde el momento en que me arrodillé en ese ridículo escabel de oro, rodeada de todo ese lujo. Cuando miré el hombre que estaba a punto de desposarme, no supe si reír o llorar, aunque realmente desearía haber gritado arrodillada como estaba frente a todos los cardenales. Se suponía que debía ser un día feliz, pero la verdad es que nunca me había sentido tan desdichada. ¿No hubo nada que te agradase? Preguntó César, incapaz de contener una sonrisa. Sí, dijo ella. Tú con tus vestiduras negras. César se volvió hacia su hermana. No podía soportarlo, Grecia, confesó apasionadamente. No podía soportar la idea de que otro hombre fuera a estrecharte entre sus brazos. Si hubiera podido, ni siquiera habría asistido a la ceremonia, pero nuestro padre insistió en que debía estar presente. Te aseguro que a mí mi ánimo era todavía más oscuro que la ropa que vestía. Lucrecia besó a su hermano con ternura. Giovanni es un bastardo ignorante. Es arrogante, dijo. Y un amante horrible. Los primeros días tuve que ponerme a llorar como un sauce para escapar de sus garras. Ni siquiera soporto su olor. César volvió a sonreír. Entonces, ¿no sientes el mismo placer con él que conmigo? Preguntó César. Amor mío, estar con él o contigo es tan diferente como estar en el infierno o en el paraíso, dijo ella, incapaz de contener una carcajada. Los dos hermanos siguieron caminando cogidos de la mano. A veces tu esposo me recuerda a Juan, dijo César de repente. Cruzaron un pequeño puente y se adentraron en el bosque. Juan es muy joven, dijo Lucrecia. Todavía puede cambiar. Caminaron en silencio durante unos instantes. La verdad es que me preocupa más Geoffrey que Juan, dijo finalmente César. Su tono de voz no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus palabras. No tengo más remedio que aceptar su frivolidad. Pero Sancha y Geoffrey tienen más de 100 criados
para ellos solos y comen como vajillas de oro y macizo y copas engastadas con piedras preciosas, por no hablar de sus célebres fiestas. Es un escándalo que mancilla el nombre de nuestra familia y, lo que es peor, vivir de una forma tan extravagante puede ser peligroso para el hijo de un papa. Lo sé, César. Le dio la razón Lucrecia. A nuestro padre también le preocupa, aunque por supuesto él nunca lo admitiría. No se siente el mismo amor por Joffrey que por el resto de nosotros. Por eso disculpa su debilidad y su falta de juicio. César se detuvo a contemplar a Lucrecia bajo la luz de la luna. Su tez de porcelana le pareció aún más luminosa que de costumbre. Puso la mano bajo el mentón de su hermana, levantó lentamente su rostro y acarició sus ojos con la mirada, pero la tristeza que reflejaba en esos hermosos ojos lo obligó a apartar la vista de ellos. ¿Quieres que hable con nuestro padre? Él podría anular nuestro matrimonio, ¿sabes cuánto te quiere? Es posible que esté dispuesto a hacerlo, estaré de acuerdo, Giovanni. Lucrecia miró a su hermano con tristeza. Ni siquiera notaría la diferencia y si yo no estuviera, es la dote lo que echaría en falta. Nunca sintió el menor afecto por el oro ni de mi cabello. Tan solo por el de las monedas. Se lo diría a nuestro padre en cuanto encuentre el momento apropiado. Mientras Lucrecia y César paseaban, Juan se ofreció a enseñarles a Sancha, el viejo pabellón de caza. Prácticamente abandonado ahora que el Papa Alejandro había hecho construir otro más confortable. Aún teniendo la misma edad de Juan, la esposa de Joffrey se comportaba como una niña caprichosa, de profundos ojos azules, largas y oscuras pestañas y cabello negro azabache. Sancha se mostraba amante de lo banal, aunque en realidad su superficialidad no era más que una estrategia para atraer sus inocentes víctimas. Como ves, no es un lugar apropiado para una princesa, dijo Juan al tiempo que tomaba la mano de su cuñada. Cuando llegaron al viejo pabellón de casa, una modesta construcción de madera, con una chimenea de piedra, después de todo, Sancha era la hija del rey Alfonso II de Nápoles. Me parece un lugar encantador, respondió ella sin soltar la mano de Juan. Él encendió una hoguera mientras Sancha observaba las cabezas de animales que colgaban a modo de trofeos. Mientras caminaba por la estancia, sus dedos acariciaron la vieja madera de los muebles. Primero el aparador, después la mesa, una silla y finalmente el cabecero del amplio lecho de plumas. ¿Por qué siguen aquí los muebles si ya nadie usa el pabellón?, preguntó con inocencia. En cuclillas frente a la chimenea, Juan se volvió hacia Sancha y sonrió. Nuestro padre todavía lo usa en ocasiones, cuando tiene alguna visita con la que desea estar a solas. Igual que yo deseo estar a solas contigo ahora, dijo al tiempo que se incorporaba. Se acercó al lecho y rodeó la cintura de Sancha, atrayéndola hacia sí con ambos brazos. Cuando la besó, ella no opuso resistencia. No. No puedo hacerlo, protestó Sancha de repente. Joffrey me... Ignorando sus quejas, Juan estrechó con más fuerza contra su cuerpo. Joffrey no te hará nada, le dijo. Joffrey es incapaz de hacer nada. Juan sentía una abierta antipatía por César, aunque al menos respetaba su inteligencia y su destreza física, pero por Joffrey solo sentía desprecio. Levantó el vestido blanco de Sancha y la acarició en el interior de sus muslos, ascendiendo lentamente hasta que notó cómo el cuerpo de ella empezaba a responder a sus caricias. Unos segundos después ambos yacían sobre el lecho, iluminada por el resplandor de la lumbre. Sancha tenía el cabello suelto y la falda levantada hasta la cintura cuando Juan la tomó. Ella lo besó con pasión, bebiendo de su boca con una sed insaciable. Él la penetró más y más profundamente hasta que Sancha olvidó todos sus temores, sumiéndose en un estado de exquisita inconsciencia. Esa noche la familia Borgia disfrutó de una cena al aire libre junto al lago. De los árboles colgaban faroles de colores.
y una amplia hilera de antorchas parpadeaban dibujando el contorno de la orilla. La caza había proporcionado suficiente carne como para dar de comer a todo el séquito del Papa y para obsequiar a los habitantes de las poblaciones vecinas con lo que había sobrado. Además, había juglares y músicos, y una vez acababa la cena, Juan y Sancha deleitaron a los presentes con un dueto. César, sentado al lado de Lucrecia, se preguntó cuándo habrían tenido tiempo para ensayar, pues sus voces sonaban en perfecta armonía, pero Joffrey no parecía compartir sus pensamientos, pues aplaudió con entusiasmo la actuación. César le preguntó si Joffrey realmente sería tan estúpido como aparentaba. El Papa Alejandro disfrutaba tanto de la buena conversación como la de caza, la comida o las mujeres hermosas. Tras el banquete demostrado un atrevimiento característico de su condición, uno de los actores había representado una escena en la que un noble se preguntaba apenado cómo un dios bondadoso podría hacer caer tanta desgracia sobre los hombres de buena voluntad. ¿Cómo podía permitir que hubiera inundaciones, incendios y epidemias? ¿Cómo podía permitir que sufrieran niños inocentes? ¿Cómo podía permitir que el hombre creado a su imagen y semejanza infligiera tanto dolor a su prójimo? Alejandro aceptó el desafío, rodeado de amigos. Como estaba, en vez de citar las escrituras, contestó al actor, como lo hubiera hecho un filósofo griego o un mercader florentino. ¿Qué ocurriría si Dios les concediera a los hombres un paraíso en la tierra obtenido sin dolor ni sacrificio? Comenzó diciendo. Sin duda el paraíso celestial dejaría de ser anhelado por los hombres. Además, ¿cómo podría juzgarse entonces la sinceridad y la buena fe de los hombres? Sin purgatorio no puede existir un paraíso. Pues, de ser así, ¿qué insondable mal no sería capaz de concebir el hombre? Levantaríamos tantas maneras de atacarnos que finalmente acabaríamos por destruir el mundo. Lo que se obtiene sin sacrificio no puede tener valor. Si no existiera una recompensa para nuestro comportamiento, los hombres se convertirían en estafadores que afrontaría el juego de la vida con naipes marcados y dados trucados. No seríamos mejores que las bestias. Sin esos obstáculos a los que llamamos desgracias, ¿qué recompensa podríamos encontrar en el paraíso? No. Esas desgracias son precisamente la prueba de la existencia de Dios, la prueba de su existencia y de su amor por los hombres. No podemos culpar a Dios del daño que los hombres infligen entre sí, pues en su infinita sabiduría Él ha dispuesto que gocemos de libre voluntad. Solo podemos culparnos a nosotros mismos. Solo podemos admitir nuestros pecados y redimirlos en el purgatorio. Pero entonces, ¿qué es realmente el mal, padre? Le preguntó Lucrecia. De todos los hijos de Alejandro era quien más interés se mostraba por la fe. El mayor de todos los males es el poder, contestó el sumo pontífice. Y nuestro deber, borrar cualquier deseo de poder de los corazones y almas de los hombres. Esa es la misión de la Iglesia, pues es la lucha por el poder lo que hace que los hombres se enfrenten unos a otros. Ahí radica el mal de nuestro mundo. Siempre será un mundo injusto, siempre será un mundo cruel para los menos afortunados. ¿Quién sabe? Es posible que dentro de 500 años los hombres dejen de matarse entre sí. Feliz día será aquel en el que ocurra. Pero el poder forma parte de la misma naturaleza del hombre, igual que forma parte de la naturaleza de la sociedad que para mantener unidos los súbditos, por el bien de su Dios y de su nación, un rey como, si no, podría doblegar la voluntad de sus súbditos. Además, no debernos olvidar que la naturaleza humana es tan insondable como el mundo que nos acoge y que no todos los demonios temen el agua bendita. Alejandro guardó silencio durante unos segundos. Después levantó su copa en un brindis por la Santa Iglesia de Roma y por la familia Borgia. Exclamó. Todos los presentes levantaron su copa y exclamaron al unísono. Por el Papa Alejandro. Que Dios lo bendiga con su salud, felicidad y la sabiduría de Salomón y los grandes filósofos. Al volver a sus aposentos,
Joffrey no consiguió conciliar el sueño. Se levantó y caminó sin rumbo por la cámara. Sansha no había regresado con él tras el banquete. Cuando se había acercado a ella para pedirle que lo acompañase, ella lo había rechazado con una mueca de desprecio y se había alejado. Joffrey apenas había conseguido controlar las lágrimas que pugnaban por salir de sus ojos, pero esa no era la única vez que Sansha lo había humillado en público, durante la velada. Aunque todos los presentes parecían demasiado ocupados comiendo, bebiendo y riendo como para darse cuenta de ello, él, por supuesto, aplaudiendo con una sonrisa como exigía el protocolo. El dueto de su esposa había cantado con su arrogante hermano, pero nada podía librarlo de la humillación que había sentido. Finalmente decidió salir a dar un paseo. El murmullo de las criaturas que dormían en el bosque mitigó su ansiedad. Se sentó junto a la orilla y pensó en su padre, el Papa Alejandro, y en sus hermanos. Siempre había sabido que eran menos inteligentes que César y que físicamente nunca sería rival para Juan. Pero también sabía que su glotonería y sus excesos no eran pecados tan oscuros como la crueldad de Juan y la ambición de César. En cuanto a la inteligencia, ¿qué importancia podía tener? Su hermana Lucrecia era mucho más inteligente que él y eso no le había proporcionado mayor libertad para decidir su destino. Juan siempre había sido el más cruel de sus hermanos. Joffrey todavía podía oír los humillantes apelativos con los que se dirigía a él cuando vivían juntos en Roma. Por su condición de príncipe de la iglesia, César se veía obligado a reprenderle por su conducta. Pero siempre lo hacía con bondad, nunca de forma cruel y humillante, como era la costumbre de Juan. Lucrecia era su favorita, pues lo trataba con dulzura y afecto, haciéndole sentir que su compañía era siempre bienvenida. En cuanto a su padre, el Papa Alejandro apenas parecía darse cuenta de su existencia. Incapaz de deshacerse de su inquietud, Joffrey decidió que había llegado el momento de acudir en busca de Sansha. Esta vez la obligaría a volver con él a sus aposentos. Avanzó por el estrecho sendero que se abría entre los árboles hasta que vio a las dos sombras en la oscuridad. Oyó la risa de su esposa antes de poder verla con claridad. Después la luz de la luna iluminó el rostro de su hermano Juan, que caminaba con Sansha cogida del brazo. Sin hacer ruido, Joffrey siguió a dos amantes hasta que el antiguo pabellón de caza. Mientras observaba cómo Juan besaba apasionadamente a su esposa, sus labios se fruncieron en una mueca de desprecio. Su hermano nunca le había parecido tan despreciable como en aquel momento, pero más allá de los celos creyó advertir algo malvado en el semblante de Juan. De repente, lo vio todo con exquisita claridad. Estaba seguro, igual que el Espíritu Santo había sembrado la semilla de Cristo en el seno de la Virgen María. La semilla del mal también podía ser sembrada sin que nadie pudiera saberlo hasta que el fruto saliera de la mujer que lo había nutrido. Al despedirse de Sansha, junto a la orilla del lago, Juan desenvainó su daga y cortó el aire en una serie de ágiles y punzantes movimientos. «Pronto seré el capitán general del ejército de Roma», exclamó con una carcajada. «Entonces te demostraré de lo que soy capaz». Joffrey sacudió la cabeza intentando deshacerse de la cólera que se había apoderado de él. Cuando por fin consiguió dominarse, analizó la situación con frialdad. No tenía sentido blandir un arma para matar a su hermano, pues estaría arriesgando la salvación de su alma. No, no merecía la pena poner en juego su salvación por alguien tan despreciable como Juan. César, incapaz como su hermano menor de conciliar el sueño, acudió en búsqueda de su padre, aunque los criados del Papa le informaron de que el sumo pontífice estaba despachando unos asuntos oficiales y no deseaba ser molestado. Él insistió. Alejandro estaba sentado frente a su escritorio firmando los documentos que iban entregando dos de sus secretarios. Cinco grandes troncos ardían en la majestuosa chimenea. Al oír entrar a César, ordenó a los secretarios que se retirasen y se levantó para recibir a su hijo con un cálido abrazo. Llevaba puesta una larga camisola de lana y la bata de seda forrada de pies que
Según decía, siempre lo protegía de los vientos estivales que portaban la malaria. En la cabeza llevaba una simple birreta, sin ningún tipo de ornamentación, pues Alejandro mantenía que, aunque por razones de Estado, un papa siempre debía hacer ostentación en las riquezas de la iglesia. Al menos tenía derecho a dormir como un simple campesino. Dime, hijo mío, ¿qué confidencia te ha dicho tu hermana en esta ocasión? ¿Acaso tiene alguna queja de tu esposo? César no pudo dejar de sorprenderse de hasta qué punto su padre era consciente de los sentimientos de Lucrecia. No es dichosa con Giovanni, dijo escuetamente. Debo admitir que yo tampoco soy demasiado satisfecho con la situación, confesó Alejandro al cabo de unos instantes. La alianza con Milán no ha dado frutos que esperaba, continuó diciendo, pues parecía dispuesto a compartir sus pensamientos con su hijo. ¿De qué nos ha servido ese joven Sforza? La verdad es que nunca fue de mi agrado. La alianza con el moro ya no resulta necesaria. Además, las lealtades de Milán resultan demasiado cambiantes. No podemos dejar de tenerlo en cuenta, pues necesitamos de su participación en la Santa Liga. Pero su comportamiento resulta impredecible, aunque sea como fuese. Lo que verdaderamente importa es la felicidad de tu hermana, ¿no te parece? César pensó en la alegría que sentía Lucrecia cuando le contara lo ocurrido. Además, pensaría que todo había sido gracias a su intercesión. Entonces, ¿cómo debemos proceder, padre? Preguntó. El rey Fernando me ha pedido que estrechemos nuestros lazos con la familia real de Nápoles. A veces pienso que más de beneficiarnos los esponsales de Joffrey con Sancha, han empeorado las cosas. Pero puede que todavía estemos a tiempo de resolver ese problema con una nueva alianza. César frunció el ceño. No acabo de comprender qué pretendéis, dijo. Los ojos de Alejandro brillaban satisfechos con el plan que empezaba a forjarse en su cabeza. Alfonso, el hermano de Sancha. Sí, Alfonso. Sería un esposo mucho más provechoso para Lucrecia que Giovanni, aunque desde luego no es aconsejable enemistarse con los Sforza. Pero puede que esta ocasión merezca la pena hacerlo, sí. Alejandro apartó la silla del escritorio, se levantó y se acercó a la chimenea para reavivar la lumbre. César, entiendes que debemos asegurarnos del control de los estados pontificios, ¿verdad? Continuó diciendo al tiempo que se volvía. Los caudillos de los estados pontificios tienen demasiada ansia de poder. Sangran al pueblo en su propio beneficio, poniendo a prueba la paciencia de Roma. Y vos tenéis un plan para cambiar eso, afirmó César. Los reyes de Francia y de España están unificando sus territorios bajo una autoridad central. Nosotros debemos hacer lo mismo aquí. Es necesario tanto por el bien del papado como por el del pueblo, y también por el bien de nuestra familia, pues si no conseguimos obligar a los gobernantes locales a acatar de una vez por todas la autoridad de Roma, los Borgia correremos un grave peligro. Necesitaremos fortalezas bien pertrechadas para detener los ejércitos invasores que ansían apoderarse de nuestro territorio, dijo César con determinación al ver que su padre guardaba silencio. Estoy a vuestro servicio, padre, añadió. Al tiempo que se inclinaba ante el sumo pontífice, soy cardenal de la iglesia y aunque esa no haya sido mi elección, siempre os estaré agradecido, concluyó diciendo. Aunque lo que estaba pensando era que su hermano Juan era quien ostentaba la posición que él ansiaba más que ninguna otra cosa en la vida. Capitán general de los ejércitos pontificios, no hace falta que recuerde el peligro que correráis todos mis hijos si yo muriera. Y un cardenal hostil como Della Rovere ocupase el solio pontificio. No quiero ni pensar lo que sería de tu pobre hermana. Ni siquiera Dante podría encontrar palabras para describir el infierno que se vería obligada a vivir. ¿Por qué decís eso, padre? Interrumpió César. No debemos pensar en eso, pues estoy seguro de que todavía os quedan muchos años de vida para devolverle a la iglesia todo su esplendor. Por grave que sea la situación, hay dos hombres en los que siempre podrás confiar, dijo el Papa.
e ignorando las palabras de su hijo. Uno es don Michelotto. Su gratitud hacia vos es de todos conocida, padre. Lo interrumpió César. Nos enseñasteis a confiar en él desde niños. ¿Y si lo haremos, padre? Aunque debo admitir que siempre me hubiera gustado saber algo más sobre su pasado. ¿Cómo es posible que un español conozca también los entresijos de Roma? Y así Alejandro le contó a César la historia de Miguel Corella, más conocido como Don Michelotto. Pero lo llamaban el estrangulador. Padre, comentó César. Así es, hijo mío. Pero Don Michelotto es mucho más que eso. Es un experimentado líder de hombres, un temible soldado y, lo que es más importante, un hombre que dará su vida para proteger la nuestra. Su lealtad es mayor incluso que su cólera. No debes equivocarte, hijo mío. Don Michelotto es mucho más que un simple asesino. Es alguien en quien podemos confiar ciegamente. ¿Y el otro hombre? El otro hombre es Duarte Brandao. Poco puedo decirte sobre su pasado, pues fue capturado y traído a mi presencia como prisionero hace muchos años. En una ocasión, necesité de un intérprete del inglés. Le pregunté por su pasado, pero los soldados lo habían maltratado hasta el punto de provocarle una completa pérdida de memoria. Y aún así, ¿confiáis en él? Alejandro guardó silencio durante unos segundos mientras recordaba lo ocurrido. La primera vez que lo vi, su aspecto era tan mugriento y harapiento como si llevara años encerrado en una mazmorra. Hice que lo asearan y que le dieran ropas limpias antes de volver a traerlo a mi presencia. Y cuando volví a verlo, algo en su porte me recordó a Edward Brampton, un judío converso que les prestó valiosos servicios al rey Eduardo de Inglaterra. Solo había visto a Brampton en una ocasión hacía muchos años. Pero lo recordaba perfectamente, pues había sido el primer judío en ser armado caballero en toda la historia de Inglaterra. Se dice que servía al hermano del rey Ricardo III. Ricardo III, que, como sabrás, fue asesinado por los hombres de Enrique Tudor. Brampton participó en importantes batallas tanto en el mar como en la tierra. Y en una ocasión incluso salvó la flota inglesa de una derrota segura. Fue entonces cuando desapareció de Inglaterra, poco tiempo antes de que nuestras tropas hicieran cautivo a Duarte Brandao. Si hubieran dado con él, los Tudor sin duda habrían acabado con su vida. Incluso hoy en día vive constante peligro de ser descubierto por los agentes de los Tudor. Supongo que eso explicaría por qué decidió cambiar de nombre, intervino César. Pero no sabía que Duarte fuera judío. Si lo es, sin duda se ha convertido en la fe católica, pues lo he visto comulgar en numerosas ocasiones. Además, durante los 7 años que llevaba a Roma, me he servido con mayor religiosidad que ningún otro hombre que conozca. Duarte es el hombre más valiente e inteligente que he conocido nunca, además de un excelente soldado y un experto marinero. No tengo nada en contra de que sea judío, padre, dijo César con una mueca divertida. Tan solo estaba pensando en lo que se diría si llegaran a saber que el principal consejero del vicario de Cristo es un judío. Alejandro también sonrió. Me tranquiliza saber que no desapruebas mi decisión, dijo con abierto sarcasmo. Conoce sobradamente mi opinión sobre la cuestión judía, César, añadió con completa seriedad. Cuando Isabel y Fernando de España me pidieron que persiguiese a cualquier judío que osara practicar de ritos de su religión en secreto, me negué rotundamente a complacerlos. Después de todo, los judíos nos legaron la ley. Incluso nos dieron a Jesucristo nuestro Señor. ¿Acaso debo aniquilarlo solo porque no crean que sea el Hijo de Dios? Por supuesto que no, desde luego. Esa nunca será mi política. César no ignoraba que cuando un nuevo papa era elegido, parte de la ceremonia consistía en el que el patriarca de la comunidad judía de Roma le entregase el libro hebreo de las leyes. Al recibirlo, cada nuevo papa lo arrojaba contra el suelo en señal de repulsa. Pero su padre no lo había hecho. No Alejandro IV.
lo había rechazado. Pero de forma respetuosa, pues, se había limitado a devolvérselo al patriarcado hebreo. ¿Cuál es entonces vuestra política, padre? No deseo ningún mal a los judíos, dijo el sumo pontífice. Simplemente les impongo elevados impuestos para beneficiarme de sus riquezas. Los Borgia, capítulo 10. Alejandro había sido traicionado por Virginio Orsini cuando más necesitaba de su ayuda, y el sumo pontífice no era un hombre que perdonase fácilmente la traición. Satanás había reclamado otra alma para su reino de tinieblas, y la semilla del diablo tenía que ser destruida. El hecho de que Virginio Orsini hubiera sido capturado, torturado y ejecutado en una de las más célebres mazmorras de Nápoles no bastaba ni mucho menos para saciar la sed de venganza del Santo Padre. Pues se trataba de una batalla directa entre el vicario de Cristo en la tierra y las huestes de Satanás. Como mandatario de los estados pontificios, Alejandro sabía que había llegado el momento de enfrentarse a los caudillos locales. A esos miserables. Caciques cuya codicia les daba valor incluso para enfrentarse a los dictados de la iglesia. Pues si la autoridad del sumo pontífice no era honrada y obedecida, si los hombres virtuosos permitían que el mal floreciese a su alrededor, antes o después la propia autoridad de la iglesia acabaría por ser puesta en tela de juicio, y quien libraría entonces del pecado las almas de los hombres de buena voluntad. La autoridad espiritual debía cimentarse mediante la fortaleza de las armas. Ahora que la Santa Liga había expulsado de la península itálica las tropas del rey de Francia, Alejandro sabía que había llegado el momento de aplicar un castigo ejemplar para asegurarse de que había llegado el momento de aplicar un castigo. Quería asegurarse de que nunca más ningún otro caudillo se atrevería a traicionarlo. Tras largas reflexiones, finalmente decidió velarse del alma. Él tenía que valerse del alma más letal de la que disponía. El sumo pontífice, la excomunión, no tenía otra alternativa. Expulsaría de la comunidad cristiana a todos y cada uno de los miembros de la familia Orsini. La excomunión era el arma más poderosa de que disponía la iglesia, pues era un castigo cuyas consecuencias no se limitaban a esta vida, sino que se prolongaban hasta después de la muerte. Una vez que un hombre era expulsado del seno de la iglesia, nunca podría volver a recibir la gracia de los santos sacramentos, y de su alma nunca podría liberarse del pecado mediante el sacramento de la confesión, por lo que se negaba la posibilidad de recibir la absolución. Cuando un hombre era excomulgado, sus hijos no podrían recibir el sacramento del bautismo, y el agua bendita nunca lo limpiaría de pecado. Una vez excomulgado un hombre, ni él ni nadie de su familia recibiría la extrema unción, ni podrían recibir sepultura. Extrema unción. No podrían recibir sepultura en un camposanto. La excomunión era, pues, la más terrible de las condenas, una sentencia en vida que cerraba las puertas del paraíso para toda la eternidad. Pero una vez excomulgados los traidores, también era preciso acabar con un poder terrenal, su poder terrenal. Y así fue como, a pesar de las quejas de la esposa de Juan, que estaba encinta por segunda vez, Alejandro mandó llamar a su hijo para que se pusiera al frente de los ejércitos pontificios. En la campaña contra la familia Orsini,
Además, mientras esperaba la llegada de Juan, Alejandro había enviado un emisario. A pesar ordenando a su yerno, Giovanni Sforza, que reuniera con presteza a todos los hombres de los que disponía y esperarse sus órdenes para incorporarse a la mañana a la gran campaña contra los Orsini. El cardenal César Borgia nunca había perdido la esperanza de que su padre recapacitara sobre el papel que había reservado para él en los asuntos de la familia. Después de todo, era él, y no Juan, quien estaba al lado del Papa, todos los días ayudándolo con los asuntos del Estado. Él conocía la situación de las diferentes ciudades de Estado mejor que nunca. Juan, que vivía en España y por muchas veces que su padre le había reiterado que su futuro estaba en el seno de la Iglesia. César nunca había perdido la esperanza de que algún día el sumo pontífice reconsiderase su decisión. Cuando Alejandro lo mandó llamar a sus aposentos y le comunicó que Juan estaba de camino a Roma para liderar los ejércitos pontificios de la campaña contra los Orsini, César no pudo contener su ira. «¿Juan? ¡Juan!», exclamó con incredulidad. «Pero padre, Juan no sabe lo que es liderar un ejército. Lo desconoce todo sobre la estrategia y solo se preocupa por su propio bien. Juan solo sabe seducir a mujeres, dilapidar la fortuna de nuestra familia y ensalzar su vanidad. No está capacitado para liderar un ejército. Como hermano mío que es, le debo lealtad. Pero no entiendo vuestra decisión. Sabéis de sobra que yo estoy más capacitado para liderar una campaña militar que mi hermano Juan». El Papa entornó los ojos y se dirigió a su hijo con determinación. «Así es, César. Tus conocimientos de estrategia militar sin duda superan los de tu hermano. Pero tú eres cardenal, un príncipe de la Iglesia, y no un guerrero para el campo de batalla. Y si tú te vas, ¿quién se queda conmigo para buscar la mejor estrategia? Si queremos que el castigo a los traidores tenga el impacto deseado sobre los demás caudillos de nuestros territorios, esta campaña debe ser liderada por un Borgia. Entonces, ¿quién sino Juan puede ser ese Borgia? ¿Tu hermano Joffrey? Ni siquiera consigo imaginarlo blandiendo una espada». Padre e hijo permanecieron en silencio durante unos instantes. «¿De verdad creéis que Juan nos conducirá a la victoria?», preguntó finalmente César. «¿De verdad merece Juan la confianza que depositáis en él? Después del comportamiento que ha demostrado en España, participando en todo tipo de apuestas, rodeándose de cortesanas, olvidando el respeto debido a su esposa y a toda la familia Enríquez. Los primos cardenales del rey Fernando, ¿aún así lo prefieres? ¿Preferís a él? En realidad, nuestras tropas estarán al mando de Guido Feltra», intervino el sumo pontífice con su voz de barítono. «Feltra es un condottiero, un profesional de la guerra». César había oído numerosas historias sobre Feltra. Sin duda se trataba de un hombre honesto, de un hombre recto. Era conocido por el mecenazgo que ejercía sobre las artes de su feudo de Urbino, pero por encima de todo debía su reputación al hecho de ser el hijo del célebre condottiero que había obtenido el ducado de Urbino en recompensa por los servicios prestados a Roma. La realidad era que el joven Guido apenas había participado en alguna batalla, así que carecía de experiencia necesaria para liderar una campaña contra las aguerridas tropas de los Orsini, sobre todo si el enfrentamiento debía tener un lugar en la fortaleza de Bracciano, una de las más inexpugnables de toda la península. Pero César no compartió sus pensamientos con su padre, pues sabía que, cuando se trataba de Juan, el sumo pontífice nunca se mostraba razonable. Incapaz de contener su ira, César envió un mensaje a su hermana esa misma noche. Al día siguiente le pidió a don Michelotto que fuese a Pesaro y acompañase a Lucrecia hasta Lago de Plata,
donde él se reuniría con ella antes de concluir la semana. Cuando Lucrecia llegó a la propiedad de su padre César, ya la estaba esperando en el palacio. Lucrecia llevaba un vestido de satín azul que resaltaba sus tirabuzones dorados y el color miel de sus ojos tenía las mejillas encendidas por el calor y la emoción del encuentro. Pero a pesar del cansancio, corrió a abrazar a su hermano en cuanto demostró. Él desmontó el caballo. «Te he echado tanto de menos», exclamó, incapaz de contener la emoción que sentía. Pero no tardó en advertir la angustia que reflejaban los ojos de César. «¿Qué ocurre, Cés? ¿Qué te pasa?» César se sentó en un banco de cuero. Lucrecia se sentó a su lado y apoyó una mano sobre la de su hermano, intentando reconfortarlo. «Es una locura, Crecia», dijo finalmente. «Nuestro padre ha nombrado a Juan capitán general de los ejércitos de Roma. Siento tanta envidia que sería capaz de asesinarlo». Lucrecia se levantó, rodeó el banco y puso las dos manos sobre las sienes de su hermano, intentando calmar su ira. «Tienes que aceptar tu destino, Cés», dijo con voz tranquilizadora. «A veces pienso que seguís siendo dos niños compartiendo por las tartas de nuestra madre». Pienso que estás compitiendo por la sarda de nuestra madre. Comprendo que te sientes mal. Pero esos sentimientos solo pueden causarte dolor, pues nuestro padre siempre actuará según su voluntad. Ya es demasiado tarde para que cambie. Pero yo soy mejor soldado que Juan. Estoy más preparado que él para liderar nuestros ejércitos. Yo podría conseguir la victoria para Roma. No puedo entender por qué nuestro padre prefiere poner a su ejército a los órdenes de alguien como Juan, que es incapaz de comportarse como un auténtico líder de hombres y que además solo liderará la campaña en apariencia. Lucrecia se arrodilló delante de César y lo miró fijamente a los ojos. Y dime, Cés, ¿puedes entender por qué su hija debe aparentar estar felizmente desposada con un hombre al que aborrece? Por primera vez, César sonrió. Ven, acércate, le pidió a su hermana. No puedes imaginar hasta qué punto te necesito, tú eres lo único bello que hay en mi vida. Pues aunque yo parezca ser un príncipe de la iglesia, te confieso que temo haber vendido mi alma al diablo. No soy lo que parezco ser, y eso hace que mi vida resulte insoportable. Al principio besó a su hermana con ternura, pero llevaba tanto tiempo, anhelaba ese instante, que no pudo contener su pasión. La besó una y otra vez enloquecido hasta que Lucrecia rompió a llorar. Perdóname, dijo él. Me estoy comportando como un animal. No son tus besos lo que me hace llorar, dijo Lucrecia. Es el anhelo. Vivo soñando con Roma, con la felicidad de volver a estar cerca de ti. Después de hacer el amor, cuando Lucrecia apoyó la cabeza en el hombro desnudo de César, él parecía haber recuperado la paz y ella volvía a sonreír. ¿Crees que nuestro padre tiene razón cuando dice que es voluntad de Dios que vivamos de espaldas al verdadero amor? ¿Dice eso nuestro padre?, preguntó César, mientras mesaba el cabello de su hermana. Resulta difícil creerlo, viendo su ejemplo. Yo soy desposada con un hombre al que nunca he amado, dijo Lucrecia. Desde luego, Juan no desposó a María Enríquez por amor. Al menos Joffrey parece enamorarse con facilidad. Puede que por extraño que parezca, Joffrey sea el más afortunado de todos nosotros. A ti solo la birreta púrpura te ha salvado de un destino como el nuestro. No puedes imaginar la carga que supone para mí esa condición, dijo César. Pero también tiene ciertos beneficios, le recordó Lucrecia. Hermano y hermana se levantaron del lecho, cubrieron su desnudez y se sentaron junto a una pequeña mesa de madera. César llenó la copa de Lucrecia con el vino que había traído de Roma y levantó la suya en un brindis. Por nuestra felicidad, querida hermana, dijo, ahora que volví a sentirse amado. Ni siquiera puedo imaginar la vida sin ti. Además del vino, César había traído un queso fresco y una gran barra de pan con la corteza dorada y crujiente. Espero ser capaz de dominarme cuando Juan llegue a Roma, dijo mientras cortaba el queso y el pan. Hay veces en que me siento incapaz de tratarlo con el resto del respeto que merece un hermano. Puede que Juan posea lo que tú más anhelas, César, pero tú tienes algo que él nunca podrá tener. Lo sé, querida hermana, dijo César.
Después besa a Lucrecia en la nariz. Créeme que lo sé. Tú eres mi salvación, Lucrecia. Juan Borgia fue recibido como un héroe por el pueblo de Roma. Entró en la ciudad a lomos de una magnífica yegua zaina, con las riendas engastadas con piedras preciosas y lomo cubierto con gualdrapas de oro. El hijo del papa vestía un rico traje de terciopelo y una capa con esmeraldas. Su mirada tenía el brillo de aquellos que se sienten poderosos y sus labios estaban arqueados en la mueca insolente de un héroe. Al llegar al Vaticano, Alejandro lo recibió con un cálido abrazo. Hijo mío», repitió mientras estrechaba a Juan entre sus brazos. Después lo condujo a la sala donde estaba convocada la reunión para trazar la estrategia contra los Orsini. Durante 3 días Alejandro, Guido Feltra, Juan, César y Duarte Brandao analizaron cada detalle de la campaña. César no pasó por alto el hecho de que, durante todo ese tiempo, Duarte no se dirigiera directamente a Juan ni una sola vez. Cuando creía conveniente hacer algún comentario, el consejero del Papa se dirigía personalmente a Alejandro y empleaba el cargo de Juan. Capitán General, en vez de referirse a él por su nombre, fue así como César advirtió el malestar de Duarte para con Juan. Aunque su comportamiento era tan sutil que estaba seguro de que nadie más se había dado cuenta de ello. Esa tarde, al quedarse a solas con Duarte Brandao, Alejandro le preguntó a su consejero: ¿te parece que estoy cometiendo un error al poner a mi hijo frente de nuestros ejércitos? Simplemente lamento que por un accidente tan banal como es el orden del nacimiento, alguien con la naturaleza de un príncipe deba convertirse en un guerrero, mientras que el verdadero guerrero deba permanecer oculto bajo la birreta cardenálica, dijo respetuosamente Duarte. ¿Acaso no crees que el destino, amigo mío? ¿No crees en el destino? ¿No crees en la infinita sabiduría de los designios divinos? ¿Acaso no crees que en la infalibilidad del Santo Padre? ¿No puedo conocer los planes del Padre Celestial? ¿Y como hombres mortales que somos, acaso no estamos sujetos a la posibilidad de cometer algún error de interpretación, incluso el más virtuoso y honorable de los hombres?, dijo Duarte Brandao, como evidente sarcasmo. Duarte, dijo Alejandro, mi hijo primogénito fue primero Pedro Luis. Que Dios guarde su alma. César es mi segundo hijo. Es costumbre que el segundo hijo sirva a la iglesia. Y te aseguro que es una costumbre acertada, pues limita el poder de las familias de la nobleza al tiempo que les otorga ciertos beneficios. ¿Y acaso no es siempre el destino de un hombre un don y una carga al mismo tiempo? Pues quien no lucha contra su libre voluntad cuando se entrega a la oración y pide que se haga voluntad del Señor en vez de la suya propia. La carcajada de Duarte resonó en la amplia estancia. Espero que su santidad perdone mi franqueza, dijo el consejero de Alejandro. Creedme, cuando os digo que mis palabras están llenas de admiración y asombro por vuestra sabiduría. Y aún así, ¿cómo podéis saber que César es vuestro segundo hijo? El éxito de su santidad con las damas es legendario. Cuesta creer que no tengo otros hijos cuya paternidad desconozca. Alejandro no pudo contener una carcajada. Eres un brillante consejero, Duarte, dijo. Y tu capacidad para la diplomacia no tiene nada que envidiarle a la sabiduría de sus consejos. Si, como dices, el destino del joven cardenal les convirtiese en un gran guerrero, sin duda el tiempo se encargará de que así sea. Mientras tanto, el capitán general es Juan, y como tal, es el quien debe liderar nuestras tropas. Ahora solo nos queda rezar porque Dios nos conceda la victoria. César oyó la conversación por casualidad al pasar frente a la estancia en la que conversaban Alejandro y Duarte. Y por primera vez en muchos años su corazón recuperó la esperanza, volvió a sus aposentos lleno de sueños de grandeza. Si algún día liderara los ejércitos de Roma, capitaneadas por Juan Borgia y el conditiero Guido Feltra, las tropas del Papa acudieron al encuentro del enemigo.
Aunque los hombres de los Orsinis eran célebres por su valor, la superioridad numérica del ejército de Roma bastó para que las dos primeras fortalezas se rindieran sin apenas ofrecer resistencia. Al tener noticia de lo ocurrido, Duarte Brandao acudió inmediatamente a transmitirle las felices nuevas al sumo pontífice. Sospecho que se trata de una trampa de los Orsini. Quieren que nos confiemos, dijo Duarte tras hacerle saber lo ocurrido. No me cabe duda de que ahora mismo estarán concentrando todas sus fuerzas para el enfrentamiento final. Alejandro asintió. No parece que tenga demasiada confianza en Feltra, dijo al cabo de unos segundos. He visto luchar a los Orsini, contestó Duarte. Contéstame con sinceridad, dijo mío. ¿Cuál crees que realmente nuestra situación? Le preguntó el Papa a César, a quien había mandado llamar al tener noticias de lo ocurrido. Temo que Feltra no tenga mucha más experiencia en la guerra que el propio capitán general, contestó César, con preocupación cuidando de no dejar traslucir sus verdaderos sentimientos. Temo que Duarte tenga razón y que estas victorias fáciles hagan que Juan y Feltra se confíen, pues no me cabe duda de que los Orsini no esperan con sus mejores hombres en la fortaleza de Bracciano. Además, Della Rovere se encargará de arengarlos hasta hacerles creer que están librando una guerra santa. Una vez más, el sumo pontífice se sintió impresionado por la brillantez del análisis de su hijo, aunque todavía no podía saber hasta qué punto era acertado, pues aún faltaban algunos días para que los Orsini se enfrentaran al ejército pontificio con el apoyo de las tropas de Vito Vitelli, el insigne comandante de artillería quien Della Rovere había pedido que participara en la Guerra Santa, contra el Papa Alejandro. Moviéndose con presteza, las tropas de Vitelli sorprendieron al ejército pontificio en Soriano. Juan y Guido Feltra, incapaces de reaccionar, sufrieron una derrota sin paliativos. Feltra fue hecho prisionero y arrojado a lo más profundo de las mazmorras de los Orsini. Juan, con mejor fortuna, consiguió escapar con tan solo un corte en la cara. Al tener la noticia de lo ocurrido, el Papa Alejandro se reunió inmediatamente con César y Duarte. La guerra todavía no estaba perdida, reconfortó Duarte al sumo pontífice. Todavía disponemos de otros recursos. Si la situación empeora, siempre podremos solicitar la ayuda de las tropas españolas de Nápoles, dijo César. Las órdenes de nuestro viejo amigo Gonzalo Fernández de Córdoba, dijo el Papa, haciendo suyos los pensamientos de su hijo. Sí, desde luego. Es una opción que debemos tener en cuenta. Pero tras reunirse con los embajadores de España, de Francia y de Venecia, y oír sus alegatos a favor de la paz, el Papa Alejandro, siempre diplomático, accedió a devolver las plazas conquistadas a los Orsini, aunque por supuesto tendrían que pagar un precio por sus fortalezas. Tras largas negociaciones, finalmente se acordó un pago de 50.000 ducados, pues, después de todo, las arcas del Vaticano no estaban en una situación que permitiera rechazar una oferta así. De este modo, mediante las negociaciones, Alejandro consiguió convertir una derrota sin paliativos en una aparente victoria para el papado. Pero su regreso a Roma, Juan protestó airadamente por lo ocurrido, pues la paz le impedía llevar a cabo futuras conquistas y lo privaba de las propiedades que le hubieran correspondido según los acuerdos previos a la campaña. De ahí que Juan argumentara que los 50.000 ducados le correspondían por derecho a él. Ante la incredulidad de César, Alejandro accedió a la petición de su hijo. Pero todavía más preocupante a los ojos de César era la insistencia de Juan en que el Papa le permitiera liderar una nueva campaña para liberar Ostia del dominio francés, expulsando las tropas del rey Carlos había dejado en esa plaza. César se apresuró a acudir a los aposentos de su padre para intentar hacerle entrar en razón. Sé que la guarnición francesa de Ostia es escasa. Padre, pero
si existe alguna manera de fracasar en la toma de la ciudad. Sin duda Juan dará con ella y su derrota será el fin de nuestra familia. Sabéis que Della Rovere está al acecho esperando que demos un paso en falso. Alejandro suspiró. ¿Crees que tu padre es tan estúpido como para no ver lo que dices? Esta vez nos aseguraremos de la victoria. Llamaré a Fernández, de Córdoba, para que encabece la campaña, pues no existe mejor capitán que él. Eso no detendrá a Juan, dijo César, incapaz de contener su frustración. Interferiría en las órdenes de Fernández de Córdoba. Sabéis que lo hará. Os lo ruego, padre. Reconsiderad vuestra posición. Pero Alejandro ya había tomado una decisión. Juan no interferiría. Ha recibido instrucciones concretas de no hacerlo. Tu hermano se limitará a salir de Roma al frente de nuestras tropas y a regresar portando el estandarte victorioso de los Borgia. Al margen de estos momentos de gloria, no dará ni una sola orden, ni tan siquiera hará una sugerencia. Por una vez Juan acató las órdenes del Papa, salió de Roma a liderarlo el ejército pontificio. A lomos de un impresionante alazán, pero no participó de ningún modo en la toma de Ostia. Fernández de Córdoba tomó el asalto a la guarnición francesa y conquistó la ciudad de Ostia sin apenas sufrir bajas, y los ciudadanos de Roma aclamaron al hijo del Papa cuando regresó al frente del ejército victorioso. 3 días después, el cardenal Ascanio Sforza celebró un gran banquete en el Palacio Borgia para celebrar la victoria. Entre los muchos invitados, además de los hijos del Papa, estaban los hermanos Médicis, Piero y Guío, amigos de César desde su época de estudiante que habían tenido que abandonar Florencia como consecuencia de la invasión de las tropas francesas y de los sermones de Savonarola. El inmenso palacio del cardenal Sforza. Savonarola. Había pertenecido originalmente al cardenal Rodrigo Borgia, quien, al convertirse en el Papa Alejandro, se lo había ofrecido como obsequio al Ascanio, sin duda. Se trataba del palacio más hermoso de la ciudad. César llegó junto a los hermanos Médicis, con los que había compartido el día anterior una noche de vino y apuestas en la ciudad. Las paredes del enorme vestíbulo del palacio estaban decoradas con ricos tapices y magníficos aparadores y vitrinas, y los suelos estaban cubiertos por enormes alfombras orientadas, unas alfombras orientales de vivos colores que hacían juego con el terciopelo y el satén de los divanes. La sala principal del palacio había sido transformada en un inmenso salón de baile con una orquesta que interpretaba las piezas más actuales para deleite de las parejas que, unas parejas jóvenes que llenaban el salón. César acababa de bailar una pieza con una bella cortesana cuando vio acercarse al capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Fernández de Córdoba, que siempre tenía el semblante serio, parecía especialmente preocupado. Se inclinó ante César y solicitó su permiso para comunicarle algo en privado. César se disculpó ante su pareja de baile y condujo al capitán hasta uno de los balcones en los que tantas veces había jugado de niño, cuando vivía con su padre en ese palacio. El balcón daba a un pequeño patio en el que varios invitados conversaban alegremente mientras daban buena cuenta de la comida y de las copas de vino que los criados portaban sobre las brillantes bandejas de plata. Pero la jovialidad de los jóvenes del patio contrastaba abiertamente con el ánimo de Fernández de Córdoba, cuyo rostro parecía contraído por la ira. Mi malestar con su hermano Juan es mayor de lo que pueda expresar, Eminencia, dijo finalmente el capitán español. El hecho es mayor de lo que nadie pueda imaginar. César apoyó una mano sobre el hombro del capitán en señal de camaradería. Decidme, ¿qué me ha hecho esta vez mi hermano? Preguntó. ¿Sabéis que nuestro hermano no participó de modo alguno en la toma de Ostia, verdad? Preguntó Fernández de Córdoba. César sonrió.
Por supuesto, querido capitán. ¿Acaso no vencimos? ¿Y sabéis que Juan anda diciendo que fue el artífice de la victoria? Preguntó de Córdoba. Eso es lo que dice, fue él quien hizo huir a los franceses. Ni siquiera tiene la falsa modestia de decir que fuimos nosotros. El carácter jactancioso de mi hermano es conocido en toda Roma, dijo César. Nadie creerá sus palabras, resulta ridículo pensar que fuera así. Pero de todas formas debemos hacer algo para corregir la justicia. La injusticia que ha cometido Juan. Si estuviera en España lo retaría a duelo, pero aquí... Hizo una pausa para tomar aliento. La arrogancia de vuestro hermano ha llegado hasta el extremo de encargar acuñar una medalla de bronce para conmemorar su victoria. César frunció el ceño. Era la primera noticia que tenía al respecto. ¿Medalla de bronce? Sí. Con su perfil y el lema. Juan Borgia, glorioso libertador de Ostia. César estuvo a punto de dejar escapar una carcajada ante la absurda ocurrencia de su hermano, pero finalmente se contuvo para no enardecer la cólera de Gonzalo. No hay un solo soldado, ni el ejército pontificio, ni entre las tropas francesas. Que no sepa la verdad, capitán, dijo con diplomacia, y la verdad es que el libertador de Ostias no ha sido otro que Fernández de Córdoba. Pero los halagos no bastaban para apaciguar la cólera del capitán español. Juan Borgia, glorioso libertador de Ostia. Ya veremos quién dice la verdad. Debería cerrarle la boca para siempre, quién sabe. Puede que todavía lo haga. Y sin más, el español se dio cuenta. Él se dio la media vuelta y desapareció entre los invitados del salón del baile. César permaneció en el balcón contemplando la oscuridad de la noche mientras se preguntaba cómo podría haber nacido de la misma madre dos hombres tan distintos como Juan y él. Sin duda, debía de tratarse de un truco del destino. Cuando se dio la vuelta para reincorporarse al baile, algo en el patio llamó su atención. Junto a una pequeña fuente, su hermano Geoffrey conversaba en actitud conspiradora con el capitán Fernández de Córdoba. Y un joven alto y delgado de Córdoba escuchaba con evidente interés las palabras susurradas por Geoffrey, mientras su joven compañero miraba a un lado y a otro, como si deseara asegurarse del carácter privado del encuentro. Pero lo que más sorprendió a César fue la actitud de Geoffrey, pues su rostro por lo general tan amable y apático reflejaba una fuerza y una determinación que nunca hubiera creído posible en él. César estaba a punto de llamar a Geoffrey cuando sintió una mano sobre su brazo. Al darse la vuelta, don Michelotto se llevó un dedo de los labios pidiendo silencio. Y lo obligó a retroceder un par de pasos. Ocultos entre la sombra, los dos observaron la escena en silencio hasta que el capitán español se despidió de Geoffrey con un apretón de manos y la primera sonrisa que César había visto nunca en su rostro. Cuando Geoffrey estrechó la mano del joven alto y delgado, don Michelotto pudo advertir el anillo con un gran topacio irregular que ésta llevaba en un dedo. No olvidéis nunca a ese hombre, eminencia, advirtió César. Es un sobrino de Virginio Orsini. Se llama Vanni. Continuó diciendo don Michelotto y de repente desapareció tan súbitamente como había aparecido. César buscó a Geoffrey por todo el palacio, pero su hermano había desaparecido. De vuelta en el salón de baile, saludó a Lucrecia, que danzaba con Giovanni en un gesto de la mano. A pocos metros de ellos, Juan bailaba con Sancha, completamente ajeno a la escena que acababa de producirse como consecuencia de su ilimitada vanidad. Capítulo 11. Lucrecia, que había viajado a Roma para celebrar la festividad de Pascua junto a su padre y sus hermanos, estaba eligiendo un vestido con la ayuda de Julia en su palacio de Santa María en Pórtico, cuando el chambelán de su esposo se presentó con un mensaje urgente. Giovanni Sforza deseaba que Lucrecia lo acompañase de inmediato a Pesaro, pues el duque no estaba dispuesto a permanecer ni un solo día más en Roma bajo la vigilancia del Papa Alejandro. Lucrecia escuchó al chambelán en silencio. ¿Volver a Pesaro?
Ahora que volví a sentirse rodeada de sus seres queridos en Roma, ¿qué debo hacer? Le preguntó a Julia. Es cierto que el duque es mi esposo, pero también es lo que no me dedica un solo minuto de su tiempo, ni siquiera me habla y cuando me mira, sus ojos solo reflejan indiferencia. Julia apoyó una mano sobre la de Lucrecia, intentando consolarla. El chambelán se aclaró la garganta, intentando reunir el valor necesario para hablar. El duque de Pesaro me ha pedido que os transmita su más sincero afecto, duquesa, consiguió decir finalmente. Ahora, volver a Pesaro, donde puede conducirse libremente, sin necesidad de someter sus deseos a voluntad del Santo Padre. Eso es lo que decía el duque, dijo Lucrecia. ¿Pero qué será de mí si regreso con él a Pesaro? Le preguntó a la hija del Papa en voz alta. Sin duda, me marchitaré hasta morir de soledad. No, no hay nada para mí en Pesaro. Julia, que sabía el malestar que le provocaría al Papa la negativa de Lucrecia a acompañar a su esposo, se disculpó y abandonó la estancia. Apenas un instante después alguien llamó a la puerta. Lucrecia, soy yo. César, ¿puedo pasar? Lucrecia ordenó al chambelán que se escondiera detrás de la mampara y dijo que no se moviera ni hiciera el menor ruido, pues su vida podría correr peligro si César lo descubría, ya que su hermano sentía una profunda antipatía por su esposo y no quería que le hiciese una escena. El chambelán se escondió detrás de la mampara y se cubrió con una bata y varias otras prendas de Lucrecia, hasta quedar completamente oculto. César entró un instante después y besó a su hermana con ternura, parecía feliz. Nuestro padre ha decidido satisfacer tus deseos. No está contento con el comportamiento de Giovanni. Además, ahora que Milán ha vuelto a aliarse con Francia, no hay ninguna razón para prolongar esta situación. Lucrecia se sentó en el diván y le indicó a su hermano que se sentara junto a ella. Pero en vez de hacerlo, César, inquieto, empezó a caminar de un lado a otro de la estancia. ¿Y qué le dirá a Giovanni? Preguntó Lucrecia. ¿Cómo conseguirá nuestro padre anular nuestros esponsales? Giovanni no es un hereje, ni tampoco ha cometido ningún acto de traición. Su único pecado es haberme hecho desdichada. ¿Acaso no te parece crimen suficiente? Preguntó César. Mucho me temo que no todo el mundo compartirá tu punto de vista, dijo Lucrecia. El sumo pontífice no correrá el riesgo de solicitar la mediación de un tribunal eclesiástico. Lucrecia, explicó César, es preferible no montar ningún escándalo. Lo más conveniente es que Giovanni desaparezca. Lucrecia se incorporó y miró fijamente a su hermano a los ojos. César, dijo, no puedes consentir que ocurra algo así. Giovanni es bruto, pero no merece un castigo como el que sugieres. ¿Acaso pretendes contrariar los deseos del sumo pontífice, Lucrecia? Preguntó César con incredulidad. ¿De verdad estarías dispuesta a condenarte al fuego eterno por salvar la vida de alguien tan despreciable como Giovanni Sforza? Lucrecia observó a su hermano en silencio. ¿Le ha preguntado a alguien a mi esposo si estaría dispuesto a romper nuestro matrimonio de forma voluntaria? Preguntó al cabo de unos instantes. Sí, nuestro padre lo ha hecho personalmente. Giovanni ha rechazado su propuesta. Entonces vuelve a hablar con nuestro padre, insistió Lucrecia con determinación. Dile que no estoy dispuesta a poner en peligro la salvación de mi alma con un acto como el que sugiere. Dile que no deseo arder eternamente en el infierno. Dile que, a pesar de mis muchos pecados, confío en la bondad de Dios, que sabrá me perdona. Él me perdona, me perdonará, y no me encerrará a las puertas del cielo. César inclinó la cabeza con atisbamiento. Abatimiento. Debemos acabar con esta mascarada de una vez por todas, Lucrecia, dijo. No hay nada que desee más que eso, hermano mío, dijo ella con determinación. Y tú lo sabes mejor que nadie. Pero me preocupa la salvación de nuestras almas. No participaré en una conspiración para acabar la vida de un hombre con el único objetivo de obtener un beneficio terrenal. César había acudido a ver a su hermana convencido de que Lucrecia se alegraría al oír la decisión del Santo Padre, pero su reacción le había decepcionado. Él solo pretendía liberarla del hombre
que los obligaba a permanecer separados. Meditar entre tú y yo y nuestro padre. Querida hermana, es como estar atrapado por unas tenazas de hierro. No existe escapatoria, tan solo dime, ¿qué deseas que haga? Preguntó sin ocultar su enojo. No deseo que no traiciones tu voluntad. Cuando César abandonó la estancia, Lucrecia se apresuró a liberar el chambelán de su cautiverio. El hombre temblaba de tal manera que su angustia podría apreciarse incluso cubierto por toda la ropa de la hija del papa. ¿Has oído algo de lo que hemos dicho? Preguntó ella. Ni una sola palabra, duquesa, contestó él aterrorizado. Ni una sola palabra. Santo Dios, exclamó Lucrecia. Vete rápido. Dile al duque lo que ha ocurrido en esta estancia. Dile que se apresure a abandonar la ciudad. No me mancharé las manos con la sangre de mi esposo. Y sin más condujo al chambelán hasta una de las salidas laterales del palacio. Cuando el chambelán le contó lo ocurrido a su señor, el duque de Pesaro, se apresuró a solicitar el permiso del Santo Padre para no acudir a las vísperas, pues deseaba confesarse en la iglesia de San Onofre. Situada a las afueras de Roma, el Papa Alejandro no pasó ningún impedimento, pues era de todo sabido que en esta época un pecador podía esperar especial indulgencia en San Onofre. Además, dado el destino que tenía reservado para Giovanni, se sentía en la obligación de ofrecerle la última oportunidad para hacer las paces con el Señor. Pero al llegar a San Onofre, Giovanni montó en el semental turco que le proporcionó el capitán de sus tropas y en su compañía cabalgó sin descanso hasta llegar a Pesaro. Exhausto por el esfuerzo, el caballo se desplomó muerto a las puertas de la ciudad. Giovanni Sforza, que apreciaba más a los animales que a los hombres, ordenó que su caballo fuera enterrado con gran ceremonial. Y, en señal de luto, ayunó durante varios días. Empezaron, nadie sabía que la afligida más si la muerte de su caballo o la pérdida de su joven esposa. Lucrecia estaba enojada con su padre por haberle ocultado sus intenciones. Al descubrir que el Papa había enviado un emisario a Pesaro exigiendo la anulación del matrimonio basándose en una respuesta, una supuesta impotencia del duque. Lucrecia tomó una decisión que, sin duda, desagradaría al Santo Padre. Sabía que si finalmente Giovanni se veía obligado a reconocer algo que resultaba al mismo tiempo humillante y falso, sin duda contraatacaría haciendo pública las sospechas que albergaba sobre la relación incestuosa de su esposa con su hermano César. Lucrecia no tendría otra opción. Había sido ella quien tras la primera noche se había negado a compartir el hecho de Giovanni y apenas había cumplido con sus deberes de esposa. En contadas ocasiones, aunque reconocer una falsa impotencia resultaba menos peligroso que el veneno o el frío acero de una daga, no dejaba de ser un golpe mortal para alguien de la arrogancia del duque de Pesaro. Giovanni haría pública sus sospechas y con sus palabras pondría en peligro a toda la familia Borgia. A la mañana siguiente, Lucrecia se despertó al alba y se hizo acompañar por varias damas de compañía al evento de San Sixto, el único refugio posible para una mujer que ansiaba escapar tanto de su esposo como de su padre. Era una decisión sencilla que le permitiría conservar intacta su virtud. Una decisión de la que tanto Julia como Adriana habían intentado disuadir. El Santo Padre no tendría un solo momento de descanso mientras permanezcas en el convento, había dicho Adriana. No se resignará a perder. Así a su única hija. Ni siquiera mi padre puede impedir que siga los dictados de mi conciencia, había dicho Lucrecia con determinación. Al menos dale a tu padre la oportunidad de explicarte en persona por qué ha actuado como lo ha hecho, le había rogado Julia. ¿Sabes lo infeliz que es cuando no te tiene cerca? Está decidido, no cambiaré de opinión, había exclamado Lucrecia con enojo. Estoy segura de que tú sabrás calmar el dolor de mi padre, Julia. Yo ya no deseo complacerlo, pues ha tomado su decisión sin tener en cuenta mis deseos ni la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has quejado de tu infelicidad, Lucrecia? Y ahora cuando tu padre intenta liberarte de tu compromiso con el hombre que es la causa de esta desdicha, tú le das la espalda. Había insistido Adriana intentando hacerla entrar en razón. No tiene sentido, Lucrecia. No entiendo tu comportamiento, pero Lucrecia se había mantenido firme en su decisión, pues en ello dependía el futuro de aquellos a quienes más amaba. No le digáis nada al Santo Padre hasta que hayan transcurrido 12 horas desde mi marcha. Había dicho finalmente, si pregunta por mí, dile que estoy en mi capilla y que no deseo que nadie interrumpa mis oraciones y sin más,
se había despedido de Adriana y de Julia con sendos abrazos. Después le había entregado una carta lacrada a una de sus damas de compañía y le había dicho: llévasela a mi hermano, el cardenal, entrégasela a él personalmente, a nadie más. El Papa Alejandro siempre había mostrado razonable en cuestiones de Estado de la Iglesia, pero no se podía decir lo mismo cuando se trataba de cuestiones familiares. Cuando tuvo noticias de la marcha de Lucrecia y de su intención de recluirse tras los muros del convento de San Sixto, no pudo contener su ira y su pesar. ¿Qué valor tenía ser papa si ni siquiera conseguía hacerse obedecer por su propia hija? ¿Cómo era posible que la dulce Lucrecia desobedeciera de esa forma los deseos de su padre? Alejandro mandó llamar de inmediato a César, a Duarte Brandao y a Don Michelotto. Decidme, ¿qué he hecho para merecer que mi propia hija me trate de esta manera? César agachó la cabeza en silencio. Puede que Lucrecia sienta una vocación sincera, arriesgó el consejero del Papa. Por favor, Duarte, dijo el Papa Alejandro. No me trates como si fuera tonto. Debe de haber ocurrido algo, algo que escapa a mi conocimiento. No pretendía tomarlos por tontos, dijo Duarte. Tan solo intentaba evitar que os culpéis de la decisión de Lucrecia. Lo cierto es que la hija de su santidad ya no es una niña. Solo existen dos posibilidades. O corre hacia una promesa o huye de una amenaza. ¿Qué amenaza podría hacer que Lucrecia tomara una decisión así? Le preguntó Alejandro a su hijo César. Padre e hijo se miraron fijamente, sosteniéndose la mirada hasta que el fuego de los ojos del sumo pontífice quemó las pupilas de su hijo. En todos esos años nunca había hablado de aquello que más querido era para César, pues el hijo tenía que... Él temía que la llama de ese amor prohibido ardiese con tanta intensidad en el corazón de su padre como en el suyo propio, y sabía que nunca podría vencer a su padre. Si ambos se enfrentaban por el amor de Lucrecia, el sumo pontífice exigía que la lealtad hacia su persona estuviera por encima de cualquier otro sentimiento terrenal, y confesarle la verdad de su relación con Lucrecia solo conduciría a César a vivir un infierno en vida. César nunca le había confesado a nadie su amor por Lucrecia, ni siquiera borracho en el lecho de alguna cortesana, y sabía que aquellos de sus criados que conocían la relación que mantenían con su hermana nunca se atrevían a mencionarla. Apreciaban demasiado sus cabezas, pero ¿acaso no podía un padre, el Santo Padre, leer el alma de su hijo? César le preguntó hasta qué punto un padre, llegaría a sospechar la realidad. De repente, la expresión de Alejandro se suavizó. Don Michelotto, amigo mío, dijo con una sonrisa, necesito que busques a un hombre de confianza que pueda viajar a diario al convento. Debe ser un joven apuesto y de trato amable. Estoy seguro de que Lucrecia acabará por entrar en razón. Siguiendo las órdenes del Papa, Don Michelotto eligió como mensajero al joven español conocido como Perotto. Perotto era un joven músico y poeta que servía al Papa Cambio de su manutención y la salvación de su alma. Había viajado desde España, esperando encontrar en Roma un remanso de paz y belleza, tío coño, y poseía una educación muy superior a la de la mayoría de los miembros de la corte pontificia. Pero por encima de todo era un hombre honesto que servía con devoción al Santo Padre. La confianza de Alejandro en el joven Perotto llegaba hasta el punto que cuando le entregó la primera carta para Lucrecia, lo hizo con la certeza de que solo la muerte del joven mensajero impediría que aquella misiva llegara a manos de su hija. Pero cuando Perotto se presentó ante Lucrecia en el jardín del convento, la hija del Papa rechazó la carta de su padre. No deseo entablar ningún tipo de correspondencia con su santidad, dijo escuetamente. Comprendo perfectamente su sentimiento, duquesa, dijo el joven poeta con una sonrisa en los labios. Llevaba el cabello largo y rubio, pequeño, recogido en una coleta, y sus ojos brillaban con sincera emoción. Aún así creo que es mi deber insistir, pues sin duda la carta que os traigo debe tratar cuestiones de gran importancia. Lucrecia lo observó durante unos instantes, después negó con la cabeza, se dio la vuelta y caminó lentamente hasta el banco de piedra que había al otro extremo del jardín. En vez de darse por vencido
Pero Otto fue en busca de su guitarra y le pidió permiso a Lucrecia para dedicarle una melodía. La expresión del poeta era tan dulce y la vida en el convento resultaba tan aburrida que Lucrecia finalmente consintió. Cuando Peroto acabó de cantar, Lucrecia, contagiada por el buen ánimo del joven, le pidió que le entregara la carta de su padre. Estaba escrita en un tono formal. El Papa Alejandro le comunicaba que las negociaciones para la anulación de su matrimonio progresaran a buen ritmo, pues Giovanni parecía dispuesto a considerar los beneficios y las compensaciones que había ofrecido. También le decía que, si deseaba hacerlo, podría transmitirle sus pensamientos por escrito, pues Peroto volvería al convento al día siguiente con nuestras nuevas noticias de Alejandro. De regreso a su celda, Lucrecia escribió una carta de respuesta escueta y formal. Le decía a su padre que esperaba que se encontrase bien y que agradecía lo que intentaba hacer por ella, pero firmó la carta como Lucrecia Borgia, por lo que al leerla Alejandro supo que su hija seguía enojada con él. Al día siguiente, el Papa se levantó dispuesto a solucionar de una vez por todas la anulación del matrimonio de Lucrecia. Las cuestiones de Estado marchaban razonablemente bien, y una vez concluidas sus oraciones matutinas, el Santo Padre dispone de todo el día para dedicarse a los asuntos familiares. César también había amanecido con buen ánimo. Creo que deberíamos organizar un gran festejo, padre, dijo al reunirse con Alejandro. Los ciudadanos empiezan a mostrarse inquietos. Necesitan algo que los haga olvidarse de sus miserias. Si no, no tardarán en empezar a matarse entre ellos. Así es, le dio la razón a Alejandro. A mí tampoco me vendría mal relajarme, pues los asuntos de Estado me están agriando el carácter. Precisamente en ese momento, Blandini, el secretario del Papa, anunció la llegada de Ludovico Sforza y de su sobrino Giovanni. Los cuatro se sentaron alrededor de una pequeña mesa de mármol sobre la que se habían dispuesto unas fuentes de queso y fruta y una jarra de vino. Ludovico, no podemos seguir dando vueltas en círculos, dijo el Papa con semblante adusto tras intercambiar los cumplidos de rigor. Os he invitado a venir para resolver esta situación de una vez por todas. Su Santidad, no creo que sea necesario mostrarse tan drástico, dijo el moro. Giovanni asintió en silencio. El sumo pontífice se levantó de su asiento y empezó a caminar de un extremo al otro de la sala. Por supuesto que es necesario, Ludovico. Ya hace varios meses que Giovanni abandonó a mi hija en Roma. Ludovico se incorporó. Giovanni imitó a su tío. Mi sobrino abandonó Roma a causa de las amenazas de vuestro hijo, Santidad, intercedió Ludovico en defensa de Giovanni. César vació el contenido de su copa sin inmutarse. ¿Eso es cierto, hijo mío? Preguntó el Papa Alejandro. ¿Amenazaste a tu cuñado? Yo nunca he amenazado a nadie, dijo César sin perder la compostura. Cuando un hombre me agrava, lo reto a duelo, no lo amenazo. Guardo silencio durante unos instantes. No recuerdo haberos retado a duelo. Giovanni, ¿acaso lo he olvidado? Preguntó mirando a su cuñado con frialdad. La mutua antipatía entre ambos jóvenes era evidente. Desde luego, nunca fuisteis precisamente cortés, dijo Giovanni con arrogancia. Su Santidad, dijo el moro, dirigiéndose al Santo Padre con evidente nerviosismo. Giovanni ha regresado a Roma por propia voluntad. Él y Lucrecia podrían haber tenido una vida dichosa en Pesaro, pero ella nunca puso nada de su parte. Vuestra hija solo pensaba en volver a Roma. Santidad, Alejandro condujo a sus huéspedes hasta su estudio y los invitó a tomar asiento. Ludovico, amigo mío, dijo. Podríamos estar discutiendo todo el día, pero estoy seguro de que los dos tenemos otros asuntos que requieren de nuestra atención. Solo hay una posible solución. Compartimos vuestra preocupación y entendemos vuestros sentimientos, pero por el bien de la Iglesia, es necesario que anulemos los esponsales entre Giovanni y Lucrecia. ¿Por el bien de la Iglesia? Exclamó el moro, perplejo. Ambos se habían levantado y caminaban sin rumbo por el estudio del Papa. Su Santidad, dijo finalmente el moro, estoy seguro de que mi sobrino daría su consentimiento a la nulidad si ésta se basara en la no culminación del matrimonio. Alejandro apoyó la mano sobre el hombro de Ludovico.
Ludovico, amigo mío, dijo. Ya hace tiempo que deberíamos haber resuelto este desagradable asunto. Mucho me temo que ningún tribunal eclesiástico concedería la anulación con una conjetura tan descabellada como único argumento. Siempre podríais redactar una bula, sugirió el moro, apenas en un susurro. Alejandro asintió. Así es, dijo. Podría hacerlo. Si Lucrecia no fuera mi propia hija. Él... Podría hacerlo si mi hija... Si Lucrecia no fuera mi propia hija, el papa miró fijamente al moro. El único argumento posible es la impotencia, dijo con autoridad. Eso sería aceptado por un tribunal y también por el pueblo. Lucrecia está dispuesta a atestiguarlo. Giovanni, indagado, se levantó bruscamente de su asiento. La cólera encendió su rostro. «Miente», exclamó. «No soy impotente y nunca admitiré lo contrario». Ludovico se revolvió hacia su sobrino. «Siéntate, Giovanni», le ordenó con severidad. «Estamos aquí para encontrar el modo de complacer al Santo Padre. El moro necesita el apoyo de Alejandro, pues Milán podría ser enviada en cualquier momento por las tropas del rey a Francia». Y para evitarlo necesita cualquier momento por las tropas del rey de Francia, y para evitarlo necesita la ayuda de los ejércitos del papa y sus aliados españoles. Creo que tengo una posible solución, intervino César. Ya que Lucrecia sostiene una cosa y Giovanni otra, propongo que se realice una prueba para ver quién dice la verdad. Podríamos reunir a los miembros de ambas familias en una amplia sala. En el centro colocaríamos a una cama con una bella cortesana, una mujer sana y entusiasta. Por supuesto, si realmente no es impotente, Giovanni podrá mostrar fácilmente su hombría. Giovanni no podía creer lo que oía. ¿Delante de las dos familias? Nunca. Jamás me rebajaré a hacer algo tan degradante. Entonces la cuestión queda zanjada, dijo Alejandro. Acércate a Ludovico. Giovanni ha rechazado la oportunidad de probar su hombría. Debemos, pues, concluir como lo haría cualquier tribunal. Que la versión de Lucrecia es la verdadera. Por supuesto, trataremos a Giovanni con generosidad. Cuando Giovanni protestó, su tío lo cogió del brazo. Lo llevó a un extremo del estudio. La familia te repudiará si no das tu consentimiento, lo amenazó. Perderás tu título y tus tierras si aceptas. Aunque pierdas el dote, Lucrecia, al menos conservarás tu ducado. Sentado frente a su escritorio, César leyó una carta que su hermana le había enviado el día anterior. Por supuesto, su apuesto rostro reflejaba el pesar que sentía. Pues estar lejos de Lucrecia lo sumía en una profunda melancolía. Pero eso no era lo único que le preocupaba. Leyó una carta una y otra vez. Una y otra vez se detuvo en la misma frase. Que parecía destacar por encima de todas las demás. Mi situación no me permite discutir aquello que es más importante para ambos. Era la formalidad de las palabras de su hermana lo que su insistencia en no proporcionarle ninguna información sobre la razón que le había llevado a recluirse en el convento. Lo que más preocupaba a César, lo que le preocupaba era todo aquello que Lucrecia no decía. Pues conocía a su hermana lo suficiente bien como para saber que el secreto que guardaba tenía que ser de una naturaleza terrible. Capítulo 12. Los invitados de Vanosa Catanei disfrutaban de la hermosa puesta de sol que teñía de rojo las ruinas de Foro Romano. Vanosa había invitado a sus hijos y a varios amigos a su villa de las afueras de Roma para despedir a César, que debía partir hacia Nápoles como delegado pontificio. El viñedo de Vanosa, como lo llamaban cariñosamente, sus hijos estaba situado en su colina de Esquilino, al este de la ciudad. Por una vez César, Juan y Geoffrey, sentados a la misma mesa, parecían disfrutar de la mutua compañía. Al observar cómo su madre conversaba aparentemente intimidad con un joven guardia suizo, César pensó que Vanosa todavía era una mujer hermosa, alta pero delicado porte. Tenía la piel morena y el cabello de color caoba. Esa noche estaba espléndida,
con su vestido largo de seda negra, adornado con un solitario collar de perlas de tres vueltas, un obsequio personal del Papa Alejandro. César adoraba a su madre y se enorgullecía tanto de su belleza de como su inteligencia, pues Vanosa regentaba sus posadas con tanto más éxito que cualquier hombre. Volvió a fijarse en el joven guardia y deseó que su madre tuviera fortuna con su conquista. Para celebrar la ocasión, Vanosa había ordenado a sus mejores cocineros que preparasen su exquisito surtido de manjares. Había ganso salteado con pasas y rodajas de manzana, langostas frescas hervidas a fuego lento con crema de tomate y albahaca, y tiernos filetes de ternera con frutas y aceitunas verdes. Los cardenales más jóvenes, entre los que se contaba a Gio Médicis, aclamaban con entusiasmo la llegada de cada nuevo plato. El cardenal Ascanio Sforza, aún sin demostrar de manera tan patente su entusiasmo, dio buena cuenta de más de una ración de cada plato, al igual que el cardenal Monreal, el primo del Papa Alejandro. Se sirvieron abundantes jarras de vino de las viñas de Vanosa, de las que Juan vació una copa tras otra, antes de comenzar el baile. Un joven alto y delgado con un antifaz negro se acercó a Juan y le susurró algo al oído. Durante el último mes, César había visto en varias ocasiones al joven enmascarado acompañado de su hermano. Pero cuando había preguntado por él, nadie había sabido decirle de quién se trataba. Y cuando se lo habían preguntado a Juan, este estaba soltando una carcajada y había dado la espalda sin contestarles. Finalmente César pudo saber que se trataba de un artista excéntrico de uno de los humildes barrios de Roma, a los que Juan acudía a despilfarrar el dinero en alcohol y mujeres. Notablemente bebido, despeinado y sudoroso, Juan se incorporó con la capa medio caída e intentó proponer un brindis. Le levantó su copa y mantuvo en alto cada vez más inclinada hasta que el vino empezó a derramarse. Geoffrey se levantó para ayudarlo, pero Juan lo apartó con un brusco empujón. «Brindo por la huida de mi hermano del campamento francés», dijo arrastrando las palabras al tiempo que se volvía hacia César. «Brindo por su capacidad para eludir el peligro. Donde quiera que éste pueda surgir, ya sea vistiendo los hábitos de un cardenal o huyendo de las tropas del rey de Francia, algunos lo llaman valor. Yo lo llamo cobardía», concluyó con una sonrisa. Incapaz de contener su ira, César se incorporó de un salto y llevó la mano a la empuñadura de su espada. Pero Gio y Geoffrey lo sujetaron y Vanosa le imploró que cesara en su actitud. «No sabe lo que dice», César intentó tranquilizarlo a su madre. «Lo sabe perfectamente, madre», exclamó César sin apartar la mirada de su hermano. «Si no estuviéramos en tu casa, te aseguro que el insolente bastardo de mi hermano ya estaría muerto». Entre Gio y Geoffrey obligaron a César a sentarse mientras el resto de los invitados observaban la escena en silencio. Entonces el joven del antifaz volvió a acercarse a Juan y le susurró algo al oído. Juan, a quien la escena parecía haber despejado, anunció que debía ausentarse para atender un asunto personal. Y sin más dilación, se puso la capa de terciopelo azul marino que le trajo su paje y abandonó la villa de su madre acompañado por uno de sus escuderos y el joven del antifaz. El resto de los invitados no tardaron en seguir su ejemplo, entre ellos César, acompañado de Geoffrey y de Gio y de Ascanio Sforza. Los cuatro montaron en sus caballos y tras despedirse de Vanosa, a la que seguía acompañado el joven guardia, cabalgaron de vuelta a Roma. Una vez dentro de las murallas de la ciudad frente al Palacio Borgia, César detuvo su caballo e hizo saber a sus compañeros que no estaba dispuesto a seguir tolerando la arrogancia de su hermano Juan. Hablaría personalmente con él para hacerle comprender la importancia del incidente que había protagonizado delante de su madre y de sus invitados. Y si era necesario, si Juan no entraba en razón, lo retaría en duelo para acabar con su actitud de una vez por todas, pues, sabiendo que Juan
que César lo vencería, se vería obligado a excusarse por su conducta y no solo ante César, sino ante todos aquellos a los que había ofendido, pues el verdadero cobarde era su hermano, y no él. Por mucho que Juan hubiera osado dudar de su valor en presencia de su propia madre, aprovechando el ánimo inflamado de César, el cardenal Scanio Sforza lo hizo saber que tan solo algunas noches antes Juan, de nuevo ebrio, había dado muerte a su chambelán sin que mediara la menor provocación por parte de éste. Scanio, indignado, juró que él mismo lo habría retado a un duelo si no hubiera sido el hijo del sumo pontífice. Joffre, que tan solo contaba 16 años, permaneció en silencio, aunque sus sentimientos hacia Juan eran conocidos por todos siempre. Se le había tenido por un niño de escasa inteligencia. Pero, después de la transformación que había observado en él aquella noche con Fernández de Córdoba y su joven acompañante César, ya nunca volvería a verlo de la misma manera. «Creo que iría a pasar un rato agradable con alguna mujer complaciente», dijo Joffre tras despedirse. Ambos hermanos de Gio y Ascanio, César sonrió. «Desde luego, no seré yo quien te reprenda por ello», dijo. «Disfruta los placeres de la vida, hermano». Mientras observaba alejarse a Joffre, César advirtió como tres jinetes que iban permaneciendo ocultos entre las sombras seguían a su hermano. Uno de ellos, una figura alta y delgada, montaba un semental blanco. Esperó unos instantes para que los tres jinetes no se percatara de su presencia y cabalgó hasta la plaza tras la que se abría el barrio popular del Trastevere. No tardó en ver llegar a cuatro jinetes, entre los que reconoció la figura de Joffre. Al ver que conversaban alegremente, dio la vuelta y regresó al Vaticano. Convencido de que Joffre no se encontraba en peligro, una pesadilla despertó. A César, en plena noche, había oído el ruido de unos jinetes cabalgando. Sacudió la cabeza intentando liberarse del sueño. La lámpara de su mesilla de noche se había consumido, dejando la cámara en la más absoluta oscuridad. César intentó tranquilizarse. Estaba sudando y el corazón le latía con fuerza. Nada parecía poder aliviar el pánico que sentía. Se levantó y palpó a tientas la mesilla buscando unos fósforos para encender la lámpara. Las manos le temblaban y su mente estaba poblada por todo tipo de temores irracionales. Llamó a su ayuda de cámara, pero no obtuvo respuesta. De repente, y sin explicación aparente, la lámpara se encendió e iluminó la cámara. César se recostó intentando recuperar la calma, pero las paredes se llenaron de largas sombras que lo acechaban. Tiritando de frío, se envolvió en una manta, pero ni aún así pudo controlar el temblor de su cuerpo y entonces oyó la voz de Noni: «La muerte ronda a tu familia». Intentó deshacerse de ese pensamiento, intentó acallar la voz de Noni, pero nada podía liberarlo del terror que sentía. ¿Correría peligro Lucrecia? No, no podía tratarse de ella, se dijo a sí mismo. El convento era un lugar seguro, además de su padre había ordenado que varios hombres lo vigilaran día y noche. Después pensó en Joffre, pero se tranquilizó al recordar el sonido animoso de su voz riendo con sus tres compañeros en la plaza del Trastevere. ¿Se trataría de Juan? Aunque si existiera alguna justicia en este mundo, lo que pudiera ocurrirle a Juan nunca le provocaría una pesadilla. Pero ¿y su padre? César se vistió y corrió a los aposentos del Santo Padre. Dos soldados hacían guardia ante las pesadas puertas de hierro. ¿Duerme el Santo Padre?, preguntó César, luchando por mantener la compostura. Fue Giacomino, el criado favorito del Papa. Giacomino, ¿quién contestó desde la antesala? Hace apenas un minuto que he estado en su cámara, dijo con voz tranquilizadora. Su santidad duerme apaciblemente. César regresó a sus aposentos, pero incapaz de recuperar la tranquilidad, finalmente decidió salir a cabalgar, como lo hacía siempre que algo angustiaba su corazón. En los establos, un mozo de cuadra cepillaba el caballo de Joffre. El bello animal tenía las patas manchadas con el barro rojizo del río. Veo que mi hermano Joffre ha regresado. Ya, así es, cardenal, dijo el mozo de cuadrado. ¿Ha vuelto también mi hermano Juan? No, cardenal, contestó el joven.
El capitán general todavía no ha regresado. César salió del Vaticano, a lomos en su montura. Tenía un mal presentimiento. Galopó por la ribera del Tíber. A su alrededor, el paisaje de Roma parecía salido de un sueño. La noche era fresca y su humedad del río no tardó en aclarar sus pensamientos. Más tranquilo, César buscó señales de lucha en la ribera del río una hora después. Llegó a la zona del río donde la orilla se cubría de arcilla roja. Frente a uno de los grandes muelles de pesca se alzaba el palacio del conde de Mirandela. Todo parecía tranquilo. César desmontó buscando a alguien que pudiera haber visto a su hermano, pero no había nadie. Y lo único que se oía era el chapoteo de los peces rompiendo la superficie acristalada del Tíber. Caminó hasta el final del muelle y observó el avance de la corriente. Había varias barcas fondeadas en el río, pero sus tripulantes o bien estaban dormidos o bien estaban bebiendo en alguna taberna. César le preguntó cómo sería la vida de un pescador, cómo sería la vida de esos hombres que día tras día arrojaban sus redes al río y se sentaban a esperar el botín que les ofrecían las turbias aguas del Tíber. La idea lo hizo sonreír. Estaba a punto de irse cuando advirtió la presencia de una pequeña barca amarrada a una de las estacas que había junto al muelle. Dentro había un hombre dormido. Al oír su voz, el hombre se incorporó y miró a César con desconfianza. «Soy el cardenal Borgia», se presentó César. «Estoy buscando a mi hermano, el capitán general». «¿Has visto algo que debería saber?», preguntó mientras hacía girar un ducado de oro de entre sus dedos. Al ver la moneda, el pescador subió al muelle dispuesto a ayudar al hijo del papa. Una hora después, César dejó caer su mano. La moneda de oro. Nadie debe saber que me has visto. Nadie debe saber lo que me has dicho, le advirtió. Tú y yo nunca nos hemos visto. Así será. Se apresuró a decir el pescador, «Puedes estar tranquilo, eminencia». César regresó al Vaticano, pero al llegar no le dijo a nadie lo que iba averiguando. El Papa Alejandro se despertó con una sensación de desasosiego. Esa mañana iba a reunirse con Duarte y con sus hijos para analizar distintas cuestiones. Tras rezar sus oraciones, acudió a la sala donde debía celebrarse la reunión. Pero al llegar solo encontró a Duarte. «¿Y mis hijos, Duarte? Ya deberían estar aquí». Duarte tragó saliva, buscando las mejores palabras para darle la noticia al Santo Padre. Esa mañana uno de los criados de Juan lo había despertado antes del amanecer. El capitán general aún no había regresado del palacio. Tampoco había regresado el escudero, que lo había acompañado a la cena en la Villa Vanosa. Incapaz de volver a conciliar el sueño, finalmente Duarte se había visto. Él se vistió y salió a buscar a Juan Borgia por las calles de Roma, pero nadie había visto al hijo del Papa. Al regresar al Vaticano había despertado a César y le había preguntado cuándo había visto a su hermano por última vez. Abandonó la cena de su escudero y el hombre del antifaz. Le había dicho César, su escudero había recibido órdenes concretas de llevarlo de regreso al Vaticano, pues Juan había bebido más de la cuenta. Él bebió más de la cuenta. No han vuelto al palacio, le había explicado Duarte a César. Ni Juan ni su escudero, yo mismo he estado buscando al capitán general por toda Roma. Avisadme si hay nuevas noticias. Había dicho César, dando la conversación por concluida. Al retirarse, César había advertido las manchas de arcilla roja que habían en las botas de César. La angustia del sumo pontífice aumentaba a medida que pasaban las horas sin que hubiera noticias de Juan. Incapaz de permanecer quieto, deambulaban sin rumbo por sus aposentos. Aferró a su rosario de oro. Realmente este hijo mío no tiene remedio, dijo a Duarte. Espero por su propio bien que tenga buena justificación para su ausencia. Duarte intentó tranquilizar al sumo pontífice. Juan todavía es joven. Su santidad y su ciudad está llena de mujeres hermosas. Lo más probable es que ahora mismo esté dormido en alguna alcoba del Trastevere, tras una larga noche de pasión. Alejandro asintió, pero en ese preciso instante César se presentó con noticias preocupantes. Padre, hemos encontrado al escudero de Juan. Está mal herido, de hecho, sus heridas son tan graves que ni siquiera puede hablar.
Hablará conmigo, dijo el sumo pontífice con determinación. No puede, padre, dijo César, inclinando la cabeza ante Alejandro. Le han arrancado la lengua. Alejandro sintió flaquear las rodillas. Al menos podrá escribir. Mucho me temo que no, padre, dijo César. También le han cortado las manos. ¿Dónde han encontrado a ese pobre hombre? Preguntó Alejandro. En la plaza de la Giudeca, se apresuró a decir César. Al parecer llevaba horas inconsciente en mitad de la plaza, pero nadie se atrevía a informar de lo ocurrido. ¿Seguimos sin tener noticias de tu hermano? Preguntó el Papa al tiempo que tomaba asiento. Así es, padre. Aún no sabemos nada de él. César y Duarte peinaron las calles de Roma buscando a Juan con la ayuda de la Guardia Pontificia. Los soldados españoles y la Guardia Suiza de vuelta en el Vaticano encontraron a Alejandro frotando nerviosamente las cuentas del rosario. César dejó que fuera Duarte quien hablara, pues pensaba que sería menos doloroso para su padre oír las noticias que traían de boca un hombre en el que depositaba toda su confianza. Duarte se acercó al sumo pontífice y apoyó una mano sobre su hombro. Su santidad, acaban de comunicarme que han encontrado el caballo del capitán general. Al parecer, tiene los estribos cortados. El santo padre notó cómo el aliento lo abandonaba. ¿Y el jinete? Preguntó mirando al suelo. Nadie lo ha visto, padre, intervino César. El papa Alejandro levantó la mirada hasta encontrar la de César. Reúne la guardia pontificia. Y haz que registren todas las casas de Roma, le ordenó. No quiero que regresen hasta que hayan encontrado a tu hermano. Al salir para cumplir las órdenes de tu padre, César se cruzó con Geoffrey en el corredor. Juan ha desaparecido, le dijo. Nuestro padre está desolado. Ten mucho cuidado con lo que dices cuando estés en su presencia. Y por tu bien te recomiendo que no permitas que averigüe dónde estuviste anoche. Entiendo, respondió Geoffrey, pero no dijo nada más. Los rumores sobre la desaparición de Juan no tardaron en extenderse por la ciudad. El hijo del Papa había desaparecido y la cólera del Santo Padre caería sobre todos los ciudadanos de Roma. Si Juan había sufrido algún daño, los comerciantes taparon las vitrinas de sus comercios con tablones de madera mientras cientos de soldados españoles recorrían las calles con las espadas desenvainadas. Temiendo ser culpados por lo ocurrido, los principales rivales del sumo pontífice, los Orsini y los Colonna, se pertrecharon en sus palacios dispuestos a defenderse de un posible ataque del Papa. Mientras tanto, los soldados del pontífice registraban cada casa, cada callejón, cada sótano de la ciudad. Al rayar el alba al día siguiente, los soldados despertaron a un pescador que dormía en su barca. Amarrada a uno de los muebles de las afueras de la ciudad, el pescador les dijo que la noche anterior había visto a cuatro jinetes tirando de un quinto caballo cargado con un cuerpo. Le dijo que uno de los jinetes llevaba un antifaz y que los cuatro hombres habían arrojado el cuerpo a un río junto a las inmundicias de la ciudad. Los soldados le pidieron que describiera a los cuatro jinetes. Estaba muy oscuro, empezó diciendo el pescador, aunque ante la presión de los soldados finalmente reconoció haber oído a uno de los hombres, ordenando a sus compañeros que arrojasen unas piedras sobre el cadáver cuando su capa azul volvió a emergir a la superficie. El pescador también dijo que uno de los caballos era un semental de color blanco, pero manteniéndose fiel a la promesa que le había hecho a César, no describió al hombre que había dado la orden de arrojar las piedras sobre el cadáver. Cuando los soldados le preguntaron por qué no había informado de lo ocurrido, el pescador dejó escapar una carcajada. Había visto arrojarlo al río, he visto cientos de cuerpos, y tuviera que informar a las autoridades cada vez que alguien se deshacía de un cadáver, en el Tíber no le quedaría tiempo para pescar. A mediodía, cientos de hombres rastreaban el Tíber con inmensas redes y largos ganchos. Eran las 3 de la tarde cuando un pescador encontró algo pesado en el lecho del río. Unos segundos después, el cadáver emergió amoratado a la superficie con su capa de terciopelo azul. Tenía 9 heridas profundas de daga y un corte desgándole la yugular. El corte sesgándole la yugular. Todavía llevaba puestas las botas y las espuelas. Sus guantes colgaban sujetos al cinturón y en la bolsa llevaba 30 ducados de oro. Desde luego, no se trataba de un robo. Duarte Brandao,
acudió inmediatamente a identificar el cadáver. No cabía ninguna duda. Era Juan Borgia, el hijo del Papa Alejandro. El cuerpo de Juan fue transportado a la barca hasta el castillo de Saint Angelo. Al ver el cadáver de su hijo más querido, el sumo pontífice se dejó caer de rodillas y clamó desconsoladamente al cielo. Sus lamentos se pudieron oír en todo el Vaticano. Cuando finalmente consiguió contener las lágrimas, Alejandro ordenó que el funeral se celebrara esa misma tarde. A las 6 de la tarde, el cadáver de Juan, vestido con el uniforme brocado de capitán general de los ejércitos pontificios, fue colocado con un magnífico túmulo que los miembros más eminentes de la familia Borgia transportaron a los hombros mientras el Santo Padre le daba el último adiós a su hijo desde el castillo de Sant Angelo. El cortejo fúnebre iba precedido por 120 hombres con antorchas y escudos. A su paso, miles de ciudadanos de Roma lloraban la muerte del hijo del Papa. Varias horas después, el cortejo pasó entre dos filas de soldados españoles con espadas en alto antes de entrar en la iglesia de Santa María del Popolo, donde Juan recibió sagrada sepultura en la capilla que su madre Vanosa había hecho construir para albergar su propia tumba. Al día siguiente, el sumo pontífice mandó a llamar a César a sus aposentos. Al llegar, César encontró a su padre sentado ante su escritorio. Estaba pálido y tenía los ojos enrojecidos por el llanto. César solo había visto así en otra ocasión, cuando siendo todavía un niño, Juan había sido envenenado. Al ver entrar a su hijo en la estancia apenas iluminada, Alejandro se acercó a él y se detuvo apenas unos centímetros de su cuerpo. Estaba fuera de sí. El sumo pontífice siempre había sabido que César no sentía ningún aprecio por su hermano. Además, sabía que los dos hermanos habían discutido la noche en que Juan había sido asesinado. Ahora, César iba a decirle la verdad. Alejandro necesitaba oírla de sus propios labios. «Júrame por lo más sagrado que no asesinaste a tu hermano», dijo con la severidad de un juez. «Júramelo por la salvación de tu alma. Que tu alma arda en el infierno durante toda la eternidad si no me dices la verdad». César no esperaba ser objeto de una acusación tan directa, aunque no lamentara la muerte de su hermano. Él no había tenido nada que ver con lo ocurrido, y aún así no podía culpar a su padre por sospechar de él. «Yo no maté a Juan, padre», dijo mirándolo fijamente a los ojos al tiempo que se llevaba una mano al pecho. «Os juro que yo no maté a mi hermano, que mi alma arda eternamente en el infierno, si mis palabras no son ciertas». «Yo no solo maté, padre», repitió al ver la duda, seguía brillando en los ojos del sumo pontífice. Alejandro fue quien apartó la mirada primero. Volvió a su escritorio, se dejó caer en una silla forrada de cuero y se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener el llanto. Cuando finalmente habló, apenas lo hizo con un hilo de voz. «Gracias, hijo mío», dijo. «Gracias. No puedes saber el alivio que siento al oír tus palabras, pues has de saber, y te aseguro que no lo voy a decirte, no es una amenaza vacía, acusada por el dolor de un padre que acaba de perder a su hijo, que si hubiera sido el responsable de la muerte de Juan, habría ordenado que te arrancaran cada miembro del cuerpo en la más dolorosa de las torturas. Y ahora, déjame solo, pues necesito que el consuelo de la oración». Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe tomar una decisión que marcará el sendero de su destino. Es en esa encrucijada cuando optamos por uno de los posibles caminos sin saber lo que nos espera al final del mismo, cuando marcamos para siempre el devenir de nuestras vidas. Y así fue como César decidió guardar en secreto que Geoffrey era el asesino de su hermano Juan. Al fin y al cabo, Juan habría sido el único culpable de su destino. Que hubiera sido Geoffrey quien finalmente hubiese hecho justicia tan solo era un guiño del destino. Juan nunca había hecho nada por el bien de los Borgia. Al contrario, con su vanidad había puesto en peligro a toda su familia. Un asesinato a manos de su hermano menor parecía una penitencia apropiada para los muchos pecados de los Borgia. Pero aunque no le sorprendieron las dudas que había expresado su padre sobre su inocencia
hirieron a César más de lo que hubiera creído posible. Aún así, esa había sido la reacción de su padre. No había nada que César pudiera hacer, pues confesándole la verdad solo hubiera acrecentado su dolor como sumo pontífice. Su padre debía mostrarse infalible, pues era precisamente esta infalibilidad lo que sustentaba su poder. De confesarle la verdad, César estaría negando la cualidad misma de la que dependía la autoridad del Santo Padre y con ella el futuro de todos los Borgia. César sabía que el Papa dudaba de su palabra, pero aún así, ¿qué sentido tenía hacer que también dudase de sí mismo? Ninguno. Eso solo le debilitaría y con él todos los Borgia. No, César no estaba dispuesto a ser el responsable de la caída en desgracia de su familia. Así fue como tras la muerte de Juan, con su silencio, César se convirtió en el custodio del porvenir de la familia Borgia. Lucrecia estaba arrodillada ante la gran Virgen de mármol de la capilla del convento cuando fue llamada por una de las novicias. Era una joven nerviosa perteneciente a la familia real de Nápoles, algo nada inusual en el convento, pues en San Sixto había lugar para acoger tanto a jóvenes de la nobleza cuyas familias contribuían generosamente a cambio del santuario que obtenían para sus hijas, como a jóvenes de condición humilde y sincera vocación religiosa que contribuían orando por la salvación de las almas de los nobles. La novicia le dijo a Lucrecia que alguien la esperaba con un importante mensaje. Mientras Lucrecia acudía al encuentro del mensajero, las palpitaciones de su corazón apagaban el retumbar de sus pasos sobre las baldosas de las galerías vacías. ¿Le habría ocurrido algo a su padre? ¿Estaba bien César? ¿Acaso había abandonado a Roma, cansado de esperar su regreso durante todos esos meses? ¿O sería tan solo otra de las cartas en las que su padre le pedía regresará? Aunque solo había abierto dos cartas. ¿Qué le había llevado Peroto? Estaba segura de que todas contenían las mismas palabras. Pero por muchas veces que su padre le pidiera que volviera a su lado, por mucho que ella deseara hacerlo, ya no era posible. No podía regresar a Roma en su estado, sobre todo ahora que sabía que el joven Peroto, que el Papa Alejandro estaba decidido a anular su matrimonio con Giovanni, alegando la supuesta impotencia de su esposo. Lucrecia llevaba puesto un modesto vestido de lana gris y un sencillo jubón de algodón. Todas las mañanas daba las gracias al Señor por sus modestas vestiduras, pues al ser tan holgadas, ocultaban la redondez cada vez más patente de su vientre. ¿Cómo íbamos a explicar entonces tu presencia? Dijo en voz alta mientras se acariciaba el vientre. El vestíbulo era una sala fría con suelos desnudos de mármol. Las ventanas estaban cubiertas con oscuros cortinajes y un crucifijo colgaba en la pared como todo ornamento. Al llegar, Lucrecia dejó escapar una exclamación de sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. Era César. Su hermano César había venido a verla. César. Su felicidad era tal que corrió hasta él y se abalanzó en sus brazos sin importarle lo que pudiera pensar nadie. Pero su hermano interrumpió el abrazo y la miró con gravedad. ¿Cés? Dijo ella sin comprender lo que ocurría. ¿Qué ocurre, César? No podía haberse dado cuenta de su estado tan pronto, pero mientras ella intentaba encontrar una explicación para la actitud de César, su hermano bajó la mirada y dijo: Juan ha muerto. Lo asesinaron al amparo de la noche. Lucrecia sintió como las fuerzas la abandonaban. César la cogió antes de que cayera al suelo. La recostó suavemente sobre la baldosa de mármol y se arrodilló a su lado, contemplando su palidez y las diminutas venas de sus párpados cerrados. Crecia, la llamó con ternura. Crecia, pero ella no reaccionaba. César le quitó la capa de terciopelo y la puso en el suelo para que Lucrecia pudiese descansar la cabeza sobre ella. Lucrecia parpadeó mientras César acariciaba su vientre, intentando reanimarla con el amor de sus caricias. Cuando por fin abrió los ojos, Lucrecia vio la dulce mirada en su hermano. ¿Cómo te sientes? Preguntó él. Tiene que ser una pesadilla, dijo Lucrecia. ¿Juan ha muerto? ¿Y nuestro padre? ¿Cómo está nuestro padre? Mal, dijo César. Muy mal.
De repente volvió a colocar la mano sobre el vientre de Lucrecia como si acabara de caer en la cuenta de algo. No es posible, exclamó. ¿Estás encinta? Sí, así es. Después de esto nadie creerá que Giovanni sea impotente. Lucrecia advirtió el tono de reprimenda que contenía la voz de su hermano. Todavía no podía creer que Juan hubiera muerto y el enojo de César solo aumentaba su confusión. Giovanni no es el padre, dijo con frialdad. César parecía aturdido. ¿A qué villano tengo que atravesar con mi espada? Dijo por fin mientras acariciaba la mejilla de su hermana. ¿Es que no lo entiendes? Es nuestro hijo, César, dijo ella intentando contener las lágrimas. Tuyo y mío. Renunciaré a la birreta cardenálica, dijo César. No permitiré que nuestro hijo sea un bastardo. Lucrecia le cubrió los labios con la mano. ¿Cómo vas a impedirlo si tu hijo también es hijo de tu hermana? Tengo que pensar. Debemos encontrar una solución, ¿lo sabe alguien más? Nadie, dijo Lucrecia. Abandonaré Roma el mismo día que supe que estaba encinta. A pesar de los insistentes ruegos de Duarte, de don Michelotto, de su hijo César y de todos aquellos que deseaban su bien tras enterrar a su hijo Juan, el santo padre se encerró en sus aposentos, rechazaba la comida que le llevaban y se negaba a hablar con nadie. Ni tan siquiera recibía a su amada Julia. Sus oraciones se oían desde afuera de la cámara, igual que sus lamentos y sus peticiones de perdón. Pero antes de pedir perdón, el santo padre había agitado los puños, clamando contra el cielo. Dime, Señor, había gritado, cegado por el dolor. ¿Qué sentido tiene convertirnos tantos miles de almas a la fe cuando la pérdida de una sola persona es la causa de tanto dolor? Incluso había dudado de su fe. Tomar la vida de mi hijo es un castigo demasiado severo, Señor. Es injusto. Los hombres somos débiles, pero tú, Señor, tú deberías mostrarnos lo que es la piedad. Temerosos de que el dolor del sumo pontífice pudiera hacerle perder la razón, los cardenales más cercanos a él llamaban una y otra vez a su puerta, pero una y otra vez Alejandro le negaba la entrada, hasta que una mañana un grito estremecedor recorrió los corredores del Vaticano. Sí, lo sé, señor, tú también perdiste a tu hijo. Y después durante 2 días solo se escuchó el silencio en los aposentos del Papa. Cuando finalmente abrió las puertas, a pesar de su palidez, Alejandro parecía haber recuperado la paz. He prometido ante la Virgen que reformaría la iglesia. He pretendido empezar a hacerlo con forma inmediata, le dijo a Duarte y a su hijo César. Convocad al consistorio. Debo dirigirme a los cardenales de la iglesia. En presencia del consistorio, el Papa proclamó públicamente su amor por su hijo Juan y comunicó a los cardenales que renunciaría una y mil veces a su tiara. Así pues, pudiera recuperarlo, pero al ser eso imposible, emprendería una reforma eclesiástica, pues la muerte de Juan lo había despertado de su ceguera y le había hecho ver los muchos pecados de la iglesia. Confesó públicamente su dolor y sus pecados y juró rectificar en su actitud en presencia de los cardenales. Dijo haber ofendido a la providencia y ordenó que se formase una comisión cardenálica para proponer las reformas que debían llevarse a cabo. Al día siguiente, Alejandro escribió misivas a los principales monarcas de cristiandad, comunicándoles la necesidad de emprender una profunda y urgente reforma de la iglesia. El dolor del Santo Padre era tan patente que toda Roma se llenó de palabras de condolencia e incluso el cardenal de Yarrovere y el profeta Savonarola le enviaron sendas cartas de condolencia. Una nueva era estaba a punto de comenzar para la iglesia.